Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvinguts. Em plau donar-vos la benvinguda en aquest seminari web, en aquest webinar sobre política d'innovació transformativa. Diré unes paraules en anglès també perquè em consta doncs, que molt dels inscrits i dels ponents també s'expressen en aquesta llengua. Thank you very much from Catalonia for accepting to share with us this seminar about transformative innovation. We really appreciate it. Per tant, us dono la benvinguda des de la nostra Escola d'Administració Pública de Catalunya, que podem dir que és una institució centenària i una mica més encara, i per tant amb sòlides arrels en el passat, però que no per això deixem de mirar amb força cap al present i cap al futur. És en aquest marc on, juntament des de la nostra expertesa en el que és amb la formació i la professionalització de tots els treballadors de l'administració pública i del sector públic, també des de fa uns anys cap aquí, aboquem molts dels nostres esforços, sobretot des de la Subdirecció General de Recerca, el que és la innovació, les polítiques d'innovació transformativa i, en general, el que és la direcció i l'avaluació de polítiques públiques. Per altra banda, estem totalment alineats amb l'estratègia RIS3CAT, amb l'estratègia de recerca i d'innovació per l'especialització intel·ligent de Catalunya. I és en aquest marc, des d'on l'EAPC també s'hi sent plenament alineada, identificada, i en aquest marc és en el que exercim accions concretes, com per exemple la futura convocatòria de subvencions o treballs de recerca sobre l'administració pública, perquè entenem que també en l'àmbit de l'administració pública hi escau plenament una política innovativa i una política transformativa. Voldria remarcar també, per exemple, que en l'avantprojecte de la Llei de la Ciència de Catalunya, que s'està elaborant o s'està impulsant des del Departament d'Empresa i Coneixement, des de la Direcció General de Recerca, l'Escola d'Administració Pública hi té un paper important en el que seria la interrelació en tot l'ecosistema de recerca, tant aquest ecosistema com també amb l'acadèmia i també amb els agents socials. Per tant, hem superat aquell sostre de vidre que s'abocava durant molts anys, i aquí tenim expertesa en el que és la formació i la professionalització de funcionaris i de tot el personal de l'administració, per arribar també a polítiques realment innovatives i a la relació amb tot el sistema de recerca. Per tant, ens plau avui poder celebrar realitzar aquesta webinar que s'ha impulsat gràcies a la nostra subdirecció, però també sobretot saludar i agrair l'impuls des del director general de promoció econòmica i també la Tatiana Fernández del Departament de Vicepresidència i Economia. Per tant, agraïda de poder-los fer aquesta salutació. Salutacions a tots els inscrits i també als exponents, i seguidament passo la paraula al director general de promoció econòmica, el Lluís Juncà. Espero que gaudeu molt d'aquesta webinar. Hola, bona tarda. Soc en Lluís Juncà. És un plaer presentar avui aquest seminari web sobre la política d'innovació transformativa, reptes i oportunitats per a Catalunya, amb tres ponents de prestigi internacional com són en Johan Schott, de la Universitat d'Utrecht, en Matías Ramírez, de la Universitat de Sussex, i en Jordi Moles, del CSIC i del Centre de Recerca Ingenio. Aquests tres investigadors, des del Consorci de Política d'Innovació Transformativa, estan desenvolupant nous marcs conceptuals per a les polítiques de ciència i tecnologia i innovació, i des d'una vessant més aplicada estan assessorant la Comissió Europea i governs i agències d'innovació d'arreu del món sobre com desenvolupar polítiques d'innovació més efectives per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible. Aquest tema és de gran actualitat a nivell internacional i també a Europa, i amb la jornada d'avui volem contribuir que aquest debat sigui també molt present a Catalunya, atès que ara més que mai i de manera urgent el sector públic i el sector privat hem de reinventar-nos i desenvolupar nous enfocaments i noves maneres de treballar i de col·laborar per donar respostes més efectives als reptes i a les necessitats de la societat de les persones. Combinaré breument l'anglès també per donar una mica de pinzellades dels nostres invitats perquè entenguin una mica la presentació que he fet.
Dear speakers, I was explaining that it is a pleasure to have you here today. We understand this webinar as a great opportunity to introduce the debate about transformative innovation policy in Catalonia. Since now more than ever, it is extremely urgent that public and private sectors reinvent themselves and find new ways of working together to provide more effective answers to the challenges and needs of our society. As you know, the Catalan government is working on the new smart specialization strategy for the next period. This strategy, financed by the European funds, is focused on mobilizing the efforts of Catalan research and innovation ecosystems to address the economic, social, and environmental challenges. In our strategy, we have taken as a reference the frame of transformative innovation policy promoted by the TIPSI that puts social and environmental challenges at the center of public policies. So for us, this webinar, and even more, the collaboration we have started with the TIPSI is not only relevant, but also strategic. It should help us to reflect upon how innovation policies and public policies in general can contribute in a more effective way to the so needed green, digital, and social transitions and to the sustainable development goals. Another very relevant issue for us is the evaluation of the impact of transformative policies. And we are also very interested in learning more about TIPSI and its approach of collaboration between researchers and policymakers. Today, we have more than 160 people connected, which is a clear success that reflects the interest that transformative innovation policies arises in Catalonia. I'm now going to introduce the TIPSI and the speakers in a short Catalan introduction. En Johan Schott és professor d'Història Global Comparada al Centre de Reptes Globals de la Universitat d'Utrecht, als Països Baixos, i també és el director del Consorci de Política d'Innovació i Transformativa, del TIPSI. En Johan es defineix com a acadèmic i emprenedor. Un dels seus àmbits de treball prioritaris és promoure la creació de ponts entre la ciència i la pràctica. El TIPSI, el consorci que impulsa i dirigeix, integra investigadors de diverses disciplines acadèmiques i integra també ministeris i agències d'innovació de Colòmbia, de Finlàndia, Noruega, Sud-àfrica i Suècia. El TIPSI també desenvolupa programes de treball amb la Xina, el Brasil, el Senegal, Ghana i Kènia, i també està col·laborant ara amb Catalunya. El TIPSI promou l'experimentació en política pública, l'avaluació, la creació de capacitats i el desenvolupament d'agendes compartides de recerca per adreçar els reptes associats a les transicions ambientals, socials i digitals que estem vivint avui en dia. Aquest model de col·laboració entre investigadors i gestors de polítiques públiques de TIPSI per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible és molt interessant i avui tindrem ocasió de conèixer-ho una mica millor. El segon ponent, en Matías Ramírez, és professor titular de la Unitat de Recerca de Ciència Política de la Universitat de Sussex, al Regne Unit. En Matías coordina el Hub TIPSI de Llatinoamèrica i el Carib, que desenvolupa metodologies d'innovació transformativa a Colòmbia, Xile i Mèxic. Els projectes d'aquest hub incorporen actors de la quàdruple hèlix en àmbits com agricultura sostenible, sistemes circulars per a residus urbans, ús col·lectiu de sistemes hídrics i sistemes participatius per al tractament de la salut. Finalment, el tercer ponent és en Jordi Moles, a qui molts de vosaltres ja coneixeu, atès que, tot i que fa anys que treballa fora de Catalunya, sempre ha tingut un contacte molt proper amb casa nostra i casa seva, diguem-ne. En Jordi és analista de processos de canvi tecnològic i de polítiques científiques i tecnològiques. És investigador del CSIC i director d'Ingenio, un institut mix del CSIC i de la Universitat Tècnica de València, que també forma part del Consorci de Política d'Innovació Transformativa, el TIPSI. Un dels seus àmbits principals de recerca és l'avaluació de les polítiques de ciència i tecnologia i l'ús d'indicadors en els processos d'avaluació. I avui ens parlarà precisament d'això, de com avaluar les polítiques d'innovació transformatives. En resum, els objectius que ens plantegem avui són principalment tres. El primer, presentar els conceptes clau del marc de la política d'innovació transformativa del TIPSI. En segon lloc, reflexionar sobre com les polítiques públiques poden contribuir de manera més efectiva a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible. I el tercer, presentar nous marcs metodològics per avaluar les polítiques d'innovació transformatives. La primera part del seminari, amb en Johan Schott, serà en anglès i estarà moderada per l'Elisabetta Marinelli.
Acabada la presentació, convidarem els panelistes, l'Artur Serra, la Montse Davant i en Sergio Ponsà, a comentar la presentació i a plantejar preguntes. Podreu adreçar preguntes al ponent per escrit, atès que, com és habitual en els webinars, és difícil obrir un debat amb tots els participants, ja que tenim més de 160 persones connectades. La segona part del seminari, amb en Matías i en Jordi Mola, serà en castellà i en català i estarà moderat per la Tatiana Fernández. Després de cadascuna de les ponències, els panelistes que hem convidat faran una breu reflexió i la Teresa Botargues i en Sergi Frías comentaran la ponència de Matías Ramírez i Paula Adam i Xavier Junés, la del Jordi Moles. Al final de les dues ponències, els ponents respondran a les vostres preguntes. I fins aquí. Una frase breu en anglès. To end my presentation, I just wanted to thank again the speakers for being here today. And I give the floor to Elisabetta Marinel. Thank you. Hello, good afternoon, everybody. I would like to invite Johan Schott to give his presentation. Johan, you can connect the video and the audio. You have been already beautifully introduced, so there's no need to repeat all your amazing achievements and your areas of work. I think we shouldn't lose time in this way. We'd much rather go straight to your presentation. You have 20 minutes. I will be reminding you 5 minutes before the end that the time is ending. And I also want to remind all participants to use the tab question and answers in order to pose questions to Johan. All right? Okay, thank you very much, Johan. The floor is yours. Johan, we cannot hear you. Sorry, I thought I was unmuted. Well, let me just say thank you for the invitation for this exciting webinar and for also the earlier discussions we had. Mm-hmm. I can see how the province of Catalonia is trying to develop these ideas and the concepts. So I'm really happy we can be working with you on this. Okay, I will talk about two things. On the one hand, I will talk about the kind of rationale. Why do we need transformative innovation policy or transformative change? So this is about the diagnosis. And the second thing will be very practical. How do we do it in practice? Johan, we've lost you. I call this here like the deep transition idea. What do I mean with this? Well, okay, am I back? You are back now, yeah. Hello. Okay, let me move to another place in the house to see whether that's better. I'm still with you. You're still with us, yes. Okay, I was saying that we live in a turning point in history. At least that's what many people think. And if you would describe this turning point, you could say that on the one hand, we are moving beyond the planetary boundaries in terms of climate change, biodiversity loss, and resource use. So we are entering, you may call it, an age of limits. At the same time, we also are moving what's called here the social floor on this slide. So below the social floor. Because of the rising inequality within the global north, but also between the global north and the global south. So there is a growing felt need for fundamental change. The question is, can we ground this sense of living at a watershed moment in history? Can we ground that in theory? How do we know
we live in a watershed moment. Well, the deep transition idea is an attempt to theorize this. And this is the broad background for the deep transition idea and for transformative change. And it's grounded in a new field of research, which is called sustainability transition studies. And this field thinks of the economy and society of consisting of social technical systems. Because if you think about economics, they often, you know, say the economy consists of sectors. In sociology, we say it consists of groupings like families, nation states. In sustainability transitions research work, we say the economy or society consists of social technical systems. These are systems for the provision of basic needs like energy, mobility, healthcare, water, finance, education. So we have a whole set of these systems, and these systems need to change. So we need new ways of provisioning energy, we need new ways of provisioning healthcare, we need new ways of provisioning mobility, new ways of provisioning water. And the question is, how does a sustainability transition happen? And for this, within the field, there's a framework which is called the multi-level perspective. And this framework is visible on the slide. And well, how can we explain this briefly? The basic idea is that we have a dominant practice for the provision of energy, say the use of fossil fuels and centralized provision. So we centralize the production of electricity, for example, and distribute it to the homes. And this is what we call a regime or a system. But we also have alternative practices. So we have practices of decentralized energy provision with renewables, solar, for example. So a sustainability transition consists of a competition, you could say, between the dominant practice and alternative practice. And these alternative practices, they can only win when they are developed in niches. So niches are protected spaces because they first need to grow and to develop, and they need to go through a learning curve before they can compete with the regime. There is a third level, what's called here the landscape. This is a whole set of mega trends, for example, urbanization, population growth, climate change. And these mega trends will influence the dynamic, the competition between the regime and niches. So if we want to explain sustainability transitions, how do they happen? We have to say they only happen when niches develop in an appropriate way. So when niches become stronger, when regimes, so dominant practices, open up for change, and when landscape trends pressure for change. When all these factors come together, then we get system change. And this is just of individual systems, because the field of sustainability transitions has focused on individual systems. Next slide. So to summarize, what is a socio-technical system change? Well, first of all, it's not just about technology. It's about, we call it socio-technical. So when you think about energy provision, there's a science and technology dimension. There's a dimension of industrial strategy and structure. There's also a dimension of how the market functions and the user preferences. There's a dimension of policy and governance, and there's also a cultural dimension. And the idea is that for socio-technical system change, all of these elements need to change together. So it's not enough to change the technology. It's also not sufficient just to change the user preferences. It's also not sufficient to just change the policy. No, all these elements need to change together. So that's first. So it's multidimensional, and that means that
transformative change is multidimensional, and if you want to develop a policy, you need to look at all these dimensions. The second point is that these systems are developed by actors. And actors, so why do they behave in a certain way? Well, in transitions thinking, they do this because they are driven by what is called rule sets. You could also call them routines. I don't have a lot of time to discuss this now, but the basic idea again is that actors are not driven by rational choice, as in economics, for example, but they do things they are used to do. And these things they used to do are embedded in the system. So it is easier to do the things that the system requires than to do other things. And this drives actors in their behavior. So a lot of behavior is unconscious, in fact. And you could see niche development as making actors conscious of why and how they do things and ask questions whether it can be done differently. So the third point here is that, so if we want to address the SDGs, the Sustainable Development Goals, if we want to address all these problems of climate change and so on, we need to change the systems. Because if we change the systems, we will change the landscape. And then the landscape will reinforce more sustainable behavior. Next slide. Now we come to the notion of deep transition, because a deep transition is not just a transition in one system, it's a transition in many systems. So there's a fundamental transformation of many systems in a similar direction. Let's take the circular economy as an example. For this, we need a change in several systems all moving into the direction of the circular economy. And this is what we call similar direction. It is called deep, not only because it concerns multiple systems, but also it concerns the change of these underlying rules that I talked about, which drive the behavior of actors. And if we look at a collection of rules, we call them a meta regime. And I will talk about what I mean by that in a minute, but you could call this the genotype. So the systems are the phenotype, that is what you see when you look around, you can see systems, but it's driven by these underlying rule sets that drive the behavior of actors. That's what is the genotype. So in the end, we need to change this genotype of society or the economy to get a sustainable economy. Next slide. This is a definition of meta regime. It's an adaptation from Carlota Perez, who developed a theory around searches of development, which you see on the slide. And I will come to that also in a minute. But it's a best practice model made up of a set of all pervasive technological and organizational principles driving change in multiple social technical systems by actor, using it for modernizing and rejuvenating the economy and society. When generally adopted, these principles become the common sense basis. And this is important for organizing any activity and for structuring any institution. Next slide. So here you have a number of examples of meta rules, or you could also call them meta regimes. And they have been developed during the first deep transition, which you may call the Industrial Revolution. So it's the use of fossil fuels, and we need to move to renewables. It's the focus on labor productivity instead of resource efficiency. It's a focus on mass production instead of specialized production. Mass consumption instead of the sharing economy, linear production versus the circular economy, centralization versus decentralization, for example, of electricity provision, but also food provision, the use of global value chains instead of local production, and the focus on competition instead of collaboration and the commons. So these are very crude categories, and this is a binary choice, and obviously there are combinations possible here. Next slide.
And this is an overall slide of the deep transition model. And what you see here is the idea that since the 1750s, we have had an industrial revolution, which was tied to a number of social technical systems. And this industrial revolution developed in waves. And you see here 5 waves, and there's a turning point in each wave. So you get an upswing, and then you get a crisis, and then you get a new upswing. And what you see here, if you look at the last wave, that we live now at the turning point of the 5th wave. And, you know, the World Economic Forum talks about the 4th Industrial Revolution, which is a similar idea. And the solution is we need to move up again. So we need to solve the crisis and get a new growth development pattern. The question what we ask is whether this is true. Because if you really think about these meta regimes, it's not enough to have labor productivity again. We cannot do with fossil fuels. We need to move away from them. This focus on globalized production is also becoming a problem. So if we want to implement complete new meta regimes, in fact, what we are doing is we are rethinking the Industrial Revolution. And we need to move to a complete new development pattern, which we call the second deep transition. And so what transformative innovation policy is about this space between either we just renew the current development pattern, get a new upswing, or we move towards a complete new development pattern, which we call the second deep transition. And of course, again, there are in-betweens. It's not the case that it's either or. There can be mixtures, and there will be mixtures of this. And let me also say that each wave is driven by a set of key technologies. And for this last wave, this is the digital technologies. And the question is how we use them. Do we use them to create a new upswing of the current development paradigm, or do we use them for developing the second deep transition? Next slide. So how do we work in TIPSI? This is a picture of TIPSI, and it has already been introduced. So I will not spend any time on this. Next slide. So what does TIPSI want to accomplish? It wants to develop this narrative of transformative innovation policy. It wants to build a number of demonstrators how to do it using a TIPSI methodology. And it wants to generate a network of people and organizations working from transformative perspectives across the globe. And this seminar is in fact part of that, you could say. Next slide. So we have a number of experiments. We work with Finova, that's one of the members, on the mission-oriented program, implementing the TIPSI methodology. We work in South Africa on a whole portfolio of experiments. We work with Climate Kick, which is a European Union program, on 3 experiments. And we work in Colombia also on a number of experiments. Next slide. So we have 2 key concepts in our methodology. One is the idea of experimental policy engagement. And this is important because many policymakers sometimes think that the policy, you know, the transformation starts with the policy. But that's not true. There's ongoing transformation in society and economy. So there are many niches around. The question is, how can we facilitate and develop them further? So it's about engaging with ongoing transformation. It's not about starting new transformations. So therefore, we use this notion of experimental policy engagement. And what should they engage with?
the policymakers? Well, we say they should engage with transformative outcomes. And these are 12 processes of change. 5 minutes, yes. That you can identify when you look at how change happens. So we have three types of processes. One is to build niches. The second is to expand and mainstreaming niches, so scaling up. And the third one is opening up of regime. And for each of these three processes, we have four sub-processes that we have identified. For example, for niches, it's important that you build specific type of networks or that you have specific type of learning processes. For mainstreaming, you need a certain type of circulation and institutionalization. And for opening up of regime, you need unlearning of regime actors, for example. I think they will be discussed later, but there are 12 processes. And what we do then, together with actors, we work on their theory of change. So we ask them, how are you working on these transformative outcomes? And we can make a selection. You don't have to work on all 12 in each project. And then we develop a monitoring and evaluation framework using these transformative outcomes. Next slide. Okay, here you have a slide which shows again the three macro processes, which are derived from this figure that I introduced before. Next slide. So here you see an example of a theory of change, which traditionally consists of inputs, the activities that a project or a program does. Outputs are deliverables, like publications or patents. But then you have the transformative outcomes and the vision or the impact or the mission. So here you can see that the transformative outcomes are outcomes that a project can deliver. Can we go back? Okay. So because often projects assume a jump from outputs to impact. And we say, okay, in between there are outcomes. So these are things a project can accomplish, and you can make visible how it contributes to transformative change. Next slide. So this is how we work in practice. So we have basically a number of sessions with each project. We develop the theory of change. Then we look at their theory of change through the lens of transformative outcomes. And then we develop this MEL plan. So basically this is 6 or 7 sessions for a project or program. Next slide. So this is coming back to the idea of transformative innovation policy and a kind of basic understanding, because in innovation policy, there have been three frames. One frame is what we call R&D. So you invest in knowledge production. Knowledge production leads to innovation, and that leads to economic growth. And because you have economic growth, you can pay for public welfare and clean environment. This is the basic idea for the welfare state. In frame two, there's more focus on absorptive capacity because you can produce knowledge, but how do you know it's used by industry? So you focus on building links between industry and universities. And smart specialization was certainly part of this framing, frame two, because you built a network of actors that have capacities to innovate, and this will lead them to economic growth, and then will allow you to pay for public welfare and clean environment. In frame three, the idea is that knowledge production and innovation should be directed towards confronting environmental and societal challenges directly. And then you get public welfare. So if you invest, very simple, if you invest in renewables in the right way, you get a cleaner environment. And as a byproduct, you get also economic growth. But economic growth is not the main goal, it's a byproduct. We are not arguing in our work that frame one and frame two are redundant.
We think we need all frame free. We need all free frames, but we should more put more emphasis on frame free, given the challenges we face. Next slide. Okay. Well, there you get more news. That's it. Thank you for listening. And sorry for the disturbances. Thank you very much, Johan. It was an excellent presentation, very, very inspiring. And I would have many questions to ask you, but I can't because we have a lot of people and three distinguished panelists. I guess I would want to make just one comment, if I may. And it's that it's a framework that's necessary, but I guess it's a framework that asks a lot of the individual. I think citizens are asked a lot more than they were asked before. And we need to also think about how to ensure that citizens have this ability to create those niches and to develop them. And I think that's a new profile. I wouldn't say that currently that's the norm. Currently it's usual to be able to engage at this level with societal challenges and so on. But that's just a comment. I want to move on to the comments of the panelists. And I think we're very lucky because we have a very interdisciplinary panel. I want to invite Dr. Arthur Serra, who is a cultural anthropologist. I think I even find a definition of yourself as a techno-anthropologist, which I think is very interesting today to have that perspective. And he's also the deputy director of I2CAT, a nonprofit research and innovation center that promotes mission-driven innovation. Then we have Dr. Montserrat Daban Imarin, who's a molecular biology, a PhD in molecular biology. And her career offers us many perspectives from science to science policy and science communication. So we are very lucky to have that view as well. And then last but not least, we have Dr. Sergio Ponza, a PhD in chemical engineering and director of the Beta Technological Center and coordinator within the Beta Center of a research group. Beta is in the University of Vic, Central University of Barcelona, and aims at improving and promoting the competitiveness and technological capacity of companies and other actors with a focus on green technology, ecology, and biodiversity. So I think we have a variety of perspectives which are gonna make this session very interesting. We start with Arthur. Arthur, you have 3 minutes for your comments. Thank you. Thank you very much. Hi, Johan. Thank you for a speech. I am the first time I'm beginning to be familiar with this transformative innovation. I didn't know it. My question is, you're always talking about these two trends, the environmental and the social issues, the challenges. My point is, how about the digital transformation? You know that now the European Commission is trying to push the idea of the green and digital transitions. From my research center that is working on the internet technology, my question is, how do you see this digital transition inside your deep transition? You are talking about the first deep transition. We are now the second deep transition. I would like to know your opinion about considering the digital transition as a component of this kind of a scheme. The second question is this connection between transformative innovation and mission-driven research and innovation, okay? This mission-driven research and innovation is coming through the digital world, mainly Mazzucato's works, but other authors also work on that. And I don't know exactly what you see, how do you see the connections between this mission-driven research and innovation. It's not talking about only innovation, but research and innovation and your transformative innovation. Thank you. I think it's in the interest of time, it's better if we collect the three questions, observations by the panelists. So Montse, please, the floor is yours. Yeah, thank you very much. I also want to express my admiration for the thoughts that Professor Schott has shared with us today.
And my thoughts were more related to, I understand that deep transitions make themselves evident when we see that we are moving, like you say, beyond planetary boundaries and below social floor. So for example, and I want to express now that COVID-19 pandemics for me may be seen as a paradigm of such deep transition probably, because it is creating actually a shift that is realigning every system in every industry in an instant. So it's accelerating innovation. It's promoting a trade-off in which we see our needs and the capability that the planet has to satisfy us. So this may be seen as a window for opportunity to change from one design to the other. And there I see related some actors, like the actors in science, in industry, structures, users, policy, governance. Those are your bullets. And there's a window to effectively redirect the science and technology. This is my main concern, since this is my area, the science and technology, from policies and innovation for economic growth to competitiveness and then to transformation and SDG. So I particularly appreciate the evaluation framework you presented. So my question therefore relates to the frames for innovation policy. So we talk about the first frame where it's innovation for growth, the second frame, which is innovation for competitiveness, and then this third, innovation for sustainability. It also, I understand, that links to the triple, quadruple, quintuple, and n-tuple hélices for knowledge, because more actors participate. And then that poses me the question, our government, for example, has recently launched two strategies, one before COVID-19. It was the National Agreement for Knowledge Society. This is knowledge, like in the framework too. And then the strategy for recovery and resilience, economic and social recovery, that is just after COVID. So apparently we have the same strategy there, but of course the frames may be quite different since we are in the next paradigm in that sense. So if all the actors are participating in those designs, for me, science, industry, structures, policymakers, governance, etc., which are really, for my question is, where are really the top burdens to advance from one frame to the other? Where do main barriers lie? For example, clearly competitiveness model that on one side allows for faster developments might be the same time a burden and a facility for frame three to be deployed. So that's my question. Is COVID a golden opportunity for a shift? And how should we change our strategies on that regard to go straight to this next frame and really be sustainable in terms of these needs that the planet poses us? So that was my question. Thank you. Thank you. Yeah, so it's my time. So thank you very much, Johan, for this presentation that was really inspiring, at least for me. And as I already, as you mentioned before, but also as I read in some of your previous interviews that are published, we agree that as response and reaction to the sanitary and economic crisis, but also to the environmental crisis, new niches that have the potential to impact and promote changes in the social technical systems, so are appearing and are being adopted by society. So part of these niches are related to the green transitions that I think that will be a key point to be considered and to have a real green growth and a greener economic and social recovery in a new multi-level strategy. So I think that it's important to consider these multi-level strategies from the local, regional, and national and international levels, as it is the case, for example, the EU Green Deal and the Link strategies to Green Deal. But all these green strategies that are pursuing the achievement of the Sustainable Development Goals need to be supported by innovative regulations and policies addressing these green challenges. And Catalonia, I think, that is decisively working on this direction. I think that the objectives are clear and, in my opinion, are widely accepted and agreed among society. Well, this green transition, in different areas, for example, energy, transport, food, seems just to be feasible for the richest class, while middle and poor classes are the major part of the citizens and of the society are in some way, I think, excluded and are not able to participate into this transition. And for example, so the clean energy, the organic food, or the electric cars, the electric transport cannot currently compete in cost with non-renewable and non-circular fossil fuel-based alternatives. And citizens cannot afford normally to buy this kind of products that will promote this kind of
of activities. So what they mean is that the cost of sustainable solutions, or better, or in other words, or better said, the low cost of non-sustainable solutions can be one of the main constraints to allow the expansion, the wide adoption, or I would say also the market penetration of the new niches. So in Catalonia, so we have a great potential to address many of these challenges considered under the green transition, but regretfully, we're also facing these same problems that I mentioned. So what I would like to ask you is, how will you face these challenges? How will you overcome the barriers related to the low cost of non-sustainable alternatives? And of course, apart from the better and cheaper technologies, that is, I will say, a middle long-term objective, how do you think that we could take advantage of or seize these niches and not let them die or disappear in the short term? Thank you. Yeah. One second. Thank you very much, all. I just want to remind the public that whilst Johan replies to the question of the panelists, you can post some questions in the question and answer tab, okay? Because after that, there will be some time for your question. Thank you very much. Thanks, John. Okay. Thank you. There's a number of very good questions. So thank you for posing them. Let me start with Arthur, and your second question is for me simple to answer, in a sense that I think that the mission orientation is positive because it focuses on challenges. So it wants the innovation process to focus on challenges. The question is how to address them. And I think we need transformative innovation policy to implement mission-oriented innovation policies, because what we provide is a method for how to implement it. But so I think they can go together. There is a small paper in Research Policy where Ed Steinmüller and I talk about the relationship between mission and transformative innovation policy, but I don't see an opposition unless actors want to implement mission orientation top down, as if they think that the policy can define the missions and can then implement them and also evaluate them in a kind of top down manner with targets, you know, so it becomes a bureaucratic process. I don't think that would be very helpful. In terms of the digital, I think the digital is key to the fifth wave. So, because each wave is fueled by a number of technologies, and the digital is currently, you know, in the middle of our current growth pattern. But so it can be used to develop this further, but it can also be used to redirect the economy. So it can be used for both purposes. So I don't see an opposition. It can be used for stimulating the first deep transition further. So, for example, very simple, you know, you can use smart meters and centralized energy production together, but you can also use smart meters for decentralized energy production. So digitalization can work on both ends. And I think what's the important thing is to use digitalization for sustainability. Yes, COVID. Well, COVID in theoretically is what we call a shock. So the landscape consists of trends, but also shocks. And if you look at the figure with the five waves, you can see that the third and the fourth wave, the turning point was the war, the second and third. So wars really changed history in a way. So these were big shocks. But of course, these shocks do not come out of the blue. They are built up on like an earthquake on the landscape, because the landscape consists of many trends. And some point they lead to eruptions. So COVID-19 is an eruption
and shows some of the underlying problems. And it can become a window of opportunity indeed, but only when the actors take it up as a window of opportunity. If you look at many of the reconstruction plans that are planned across Europe, some of them do focus on green recovery or on fundamental change, but there are also many elements of going back to normal. So I'm not convinced because, and this is really key, because you can see now governments are prepared to spend a lot of money on reconstruction. And I'm not sure whether we can spend so much money again the coming 10 years, given the public debt. So we really need to use this opportunity to invest in the right direction. And it's crucial. So there is an opportunity, I think. The main barrier, I would say, is that this kind of drive and urge to go back to normal. As if, and this is very clearly, for example, I've been having discussions with the Dutch airlines and the airport Schiphol. This goes back for 30 years, is what is sustainable flying? And of course, you can talk about electric flying, you can talk about having airports, you know, energy saving airports, but in the end, it's about less flying. So it's about, if people come to Amsterdam, should they fly to Paris? Or should they go by train? Or should Schiphol or the KLM offer a package where they say, okay, you can fly, the part of the package is flying, but part of the package is train, and you have no choice. So I think, so this is the barrier, that people have this kind of idea in terms of Schiphol, that Schiphol needs to grow more passengers. The more, the better. Well, this is not compatible with sustainable development. And in our methodology, this is called second order learning. So in the way we work with the actors, we focus on the frames they have and we ask questions. Okay, this is what you want to accomplish, because Schiphol as an airport wants to accomplish sustainable development. That's what they say in their own strategy. And we say, how does it relate to your activities? And do your activities really deliver on your own ambition? And can you then specify with us how they deliver? And if not, what can we put in place to make them deliver? And here we use the transformative outcomes. And the transformative outcomes are, for example, about, as I said, the type of learning. So what type of learning in your organization are you looking for? It's about the quality of your networks. And here citizens are very important, because a lot of these strategies are developed without citizen participation. And citizens are not seen as actors to communicate with, but actors who have innovative ideas that can contribute to the design of solutions. So we try to bring them in as knowledge producers. I'm not sure whether this is a complete answer to your question, but I will hear perhaps about that. The last question about the fact that a lot of green strategies and niches are for the rich. This is certainly true. And there is a real danger that we develop solutions for the rich, which will not trickle down to the poor because of the cost barrier. And to address this problem, we really need to rethink the business models. Very simple, solar, to put solar on your house is often too much of an investment for people. Although it's not very expensive, and you will, you know, over years, it will, you know, you will have a profit in fact in the end, but you can have a business model where nobody pays up front. So you get the solar on your roof for free. You just pay the same price as you pay now for your electricity. So you change the business model.
And I think one of the things we really need to focus more on is the business model in the delivery of these green options, to make sure that they are affordable. But the affordability really is about, when do you take the cost? Up front or later, or how do you spread them? And who takes them? Because they're also collective solutions. So you can also distribute cost in new ways. So there are solutions, but I'm not saying that there's solutions for everything. For example, electrical vehicles are just not the solution, because they are a substitution technology. We still will have too many cars. We need mobility services. So we need, the electrical vehicles can be part of the mix, but walking and cycling can also be part of the mix. If you have mobility providers, that's a new type of business who help you to get from A to B. And that doesn't need to be so costly. As a final remark, let me also say that if you look historically, many of the radical technologies, including the computer and internet technologies, they were not profitable for 30, 40 years. Flying was highly unprofitable for 40 years, and it was supported by the state. So it only survived partly because of the world wars, and we want, and because of prestiges, you know, that we wanted to have our own airlines, and we are prepared to pay for it. I think there's also an issue of distribution of cost across the public and private divide, and how we distribute the cost. So to look at this issue of affordability, we need to rethink. You need to look at this distribution issue, and we need to take long-term perspective, basically, because, you know, there's a learning curves and they take time. But over time, you can see it with solar. Solar is now, the last 10 years, the price has really dropped, you know. It's less expensive now than as fossil fuel technologies. But nobody would have predicted that 15 years ago. Thank you very much, Johan. We have some questions from the audience. One question is about monitoring and measuring, which is something you mentioned in your presentation. So some of the changes are very subtle. So what are your views? How do you measure cultural shifts that happen very slowly and are actually hard to grasp with indicators? And then we have another question about the research, responsible research and innovation framework. So we would like to know how you would link your approach to the RNRI approach. And then we are asked some views about the blue economy, blue transition, blue transformation. So how does your framework apply to that sector too? Thank you. Okay, yes. It's very important to understand that change is a diffuse process. So there's many actors. It's a long term, takes a long term. And there are many actors. So no one has a steering wheel to steer in the right direction. So therefore we talk about these engagements. But the question is, how can you navigate as an actor in this process? And we say, well, you can look at the quality of what you do, but you can also assess whether what you do helps to change the system. So is system positive? So we try to link activities that an actor does to the system change happening around the activities and see whether there's a contribution. So, and we do this through this notion of transformative outcomes. So we try, because you can have a, let's say, theoretically, you can have a unsuccessful project. Let's say, if you want to put 1,000 households in a certain city, want to experiment that they will adopt organic food, 1,000. And it turns out you only have 100 in the end, at the end of the pilot. You can say it's not successful.
But from my perspective, it could be successful if you are really able to build a good network that can then deliver and take on the results of these 100. Well, if you have 1,000 and it stops there and no network was constructed, only an experimental effect, it's not successful. So in our work, we look at how each project and program changes the environment around it. So we try to measure the diffuse, and culture is part of this. So culture can be two things. One is perception. So that's one way to measure culture, change of perception. The other is symbols. You know, how people express the symbols they give. And both can be measured. And we do take that on board in our methodology. On responsible research and innovation, well, there are two interpretations of responsible research and innovation. One is it's a ticking the box exercise. So you have a form, you need to think about ethical aspects, you need to think about this and about that, and you tick the box. That's a danger of these type of approaches that are focused on, they create a bureaucracy, and it is not helpful. The other interpretation of responsible research innovation is that it's a learning process. So researchers and innovators need to learn how to think about the consequences, the ecological and social consequences of what they do. And this is fundamental to transformative innovation policy. So very simple and very similar. So both focus on learning, in which technological design and science is coupled to ecological and social impact directly, not ex post, after the fact, like we first develop new technologies, let's say new biotechnologies or new digital technologies, and then start to ask questions about their impact. Now we say impact needs to be incorporated in the design process. And that's what we both try to advance. I don't know what the blue economy is. That's another word for green economy. I think it's about maritime resources. Well, they are part of the picture, I would say. Of course, shipping is, the whole transport revolution is part of the problem. The globalized, we have been looking at the case study in Tipsy. Jordi can also talk about this, where oysters from Mexico were exported to Spain to add plastic and olive oil, and then exported back to Mexico to be sold in Mexico. And this was seen as adding global value. Okay. You can ask the question whether this is, and of course, when you want to change what the hotels are doing, because they are selling it to tourists and to Mexican people, they say, okay, the fishermen cannot pass certification. So if they deliver directly to the hotels, you get into certification problems. So what we question is this globalized production, in a way, whether this is always sustainable. We are not saying it should never happen, of course. We need a global production system because there are comparative advantages. But we have to ask questions again about what is necessary and what is not necessary. And I don't know whether this is an answer, because the blue economy, oceans and so on, the plastic, there are many problems in connection to the blue economy. I think we have 4 more minutes for this session, so I can take a couple of more questions from the list. One of the questions is about how do you make sure that civil society gets engaged? And then another one is about the role of government, whether you can elaborate a bit more
on the role of government in supporting this transformation. And then there are some questions about publications and so on. And I think maybe we can let you have these questions later and you can share your publications that relate to the points that have been raised, like the 12 steps and so on. But these do not need to be answered now. But if you can expand on the role of civil society and government in the next 4 minutes, that would be great. Okay. Just one word about the last question. There's a website of TIPSI, TIPSI Consortium. I also have my own website, johanschot.com. You can get, and also there's a deep transition website. But if you go to my website also, you find all the other, and you find the publications. What was the first question? Oh, the civil act. Okay, we work with policy actors and ask this question. So we cannot secure that they are engaged. So we only ask the question, okay, you have this project, you have these goals, and we measure the quality of the network, for example. And if civil society is not participating, the quality is low or lower. So we provide impetus to involve them and discuss with policy actors. And but there are many pitfalls and barriers and problems with evolving civil society. So that needs a much longer discussion, in fact, to discuss this. And let me also say that on this front, there's scope for improving the ideas around transformative innovation policy. So I really welcome more contributions on this. The role of the government, well, the first of the thing to say is that the government need to be, mundane, except that they are not pushing forward transformations. For example, civil society and business are very important. So the question is, for the state needs to ensure that transformation happens, because, for example, with Finova, one example, if you look at their program, they fund with public funding, they fund the development of new technologies, and these technologies are supposed to help with solving climate change, but in the end, they don't deliver on this. And I think it's the role of the government to ensure that their investments are used for the right purposes. So therefore, we want to develop this methodology where we try to help governments to be transformative, to ensure that in the implementation is delivered what is promised. So the main aspect for government is to focus on implementation and ensuring that what is promised is delivered. Thank you very much, Johan. We've reached the end of the session on time, so well done, all of us. Thank you, and thank you, Monse, Sergio, and Artur. Thank you very much. And now I pass the floor to Tatiana for the moderation of the next session. Thank you. Thank you, Johan. Gracias, Elisabetta. Gracias, Artur, Monse, Sergio. Bona tarda. Donem pas a la segona part de la sessió amb les presentacions de Matías Ramírez i Jordi Molas. En este segundo bloque combinaremos catalán y castellano para que Matías nos pueda entender y seguir toda la discusión. Johan Schott nos ha presentado el marco general de la política de innovación transformativa y en este segundo bloque vamos a centrarnos en dos aspectos más concretos que son fundamentales en este enfoque, ¿no? Como ha explicado Johan Schott, la base de la política de innovación transformativa son los experimentos y aquí en este ámbito el verdadero reto es cómo pasamos de los experimentos o de los proyectos pilotos o de las pruebas de concepto a la transformación sistémica. Esta cuestión en la que Matías Ramírez de la Universidad de Sussex centrará su presentación es muy relevante para las políticas públicas, ¿no? Fomentar la innovación mediante convocatorias que promueven proyectos de innovación es relativamente sencillo. En cambio, conseguir que estas innovaciones sean adoptadas por el sistema, lo transformen, es mucho más complicado, especialmente cuando son innovaciones que cuestionan y desafían el status quo y el entramado de intereses que se generan a su alrededor.
Entonces, en Cataluña, como ha dicho también al inicio Lluís Juncà, la estrategia RIS3CAT, cofinanzada con fondos europeos, quiere ser una agenda transformativa que contribuya a dar respuesta a estos retos de la sociedad que están representados por los ODS, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, por lo tanto, es una estrategia que se centra en retos sistémicos que requieren la colaboración de administraciones, academia, empresas, sociedad civil. Y todo esto, este trabajo de manera diferente, requiere nuevos enfoques, nuevas metodologías muy diferentes a las que estamos habituados en las administraciones públicas. Entonces, Matías nos va a plantear todas estas cuestiones y se va a centrar en ejemplos del mundo rural, que es uno de los más afectados por el cambio climático y que en el marco del Green Deal tendrá que hacer frente a procesos transformativos radicales hacia la economía, la bioeconomía y la economía verde. Entonces, en Cataluña estamos experimentando, como hemos hablado muchas veces con Matías, ¿no? Estamos experimentando el concepto de agendas compartidas de innovación orientadas a la transformación, que tienen como marco de referencia el marco conceptual desarrollado por TIPSI, y por lo tanto la presentación que nos va a hacer Matías pues es especialmente relevante también en un momento en el que estamos revisando nuestra estrategia RIS3. La presentación de Jordi Molas, que la haremos a continuación también, se centra en un aspecto distinto, que es el de la evaluación de las políticas de innovación transformativas. Los modelos y las pautas metodológicas que tenemos en las administraciones públicas para evaluar las políticas públicas no nos sirven cuando lo que queremos hacer es entender y analizar el impacto de estas políticas en su avance, por ejemplo, hacia los ODS. Nuestra tradición de evaluación de políticas públicas se centra en medir cosas cuantificables, a cuántas empresas hemos dado apoyo, cuántas personas han beneficiado del programa, cuántos proyectos de innovación hemos financiado, cuántos kilómetros de carretera hemos asfaltado. Pero cuando hablamos de estos procesos transformativos, los enfoques, los indicadores, las herramientas de evaluación tienen que ser muy distintos. I el Jordi Molas, a qui molts de vosaltres ja coneixeu, és un dels màxims experts en avaluació formativa de polítiques públiques i, per tant, ens aportarà una mica de llum a com afrontar els processos d'avaluació quan volem generar canvis i transformació. I solo una última reflexió antes de dar paso a Matías, i és que des de les administracions, tanto regionals com locals, podem promover innovació transformativa. Y muy a menudo los principales recursos que disponemos para hacerlo son recursos provenientes de la Unión Europea, los famosos fondos estructurales. Entonces, la Comisión Europea es la primera en plantear objetivos muy ambiciosos, los ODS, el Green Deal, pero en cambio, estos recursos que pone a disposición de las regiones para implementar estos procesos transformativos están regulados por una normativa, por unos procesos de control y de evaluación extremadamente rígidos, centrados en outputs tangibles, cuantificables. Entonces, desde este punto de vista, desde Cataluña, y un poco también es el motivo de este seminario, ¿no? Tenemos mucho interés en ver y en la medida que podamos también de ayudar o de contribuir a que este planteamiento de política de innovación que se promueve TIPSI, pues cale y influencie de verdaderamente en las instituciones comunitarias. Porque si la Comisión Europea no adopta este cambio de enfoque y no lo aplica a los fondos regionales, pues será muy diferente que las estrategias RIS3 o los fondos europeos contribuyan a los ODS. Entonces, en este marco, te dejo la palabra, Matías, para que puedas hacer tu presentación. Compartirás tu pantalla, ¿no, Matías? No te oímos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Compartirás pantalla, ¿no? Sí, compartir de pantalla. Perfecto. Sí. Ok, partimos. Muchas gracias, Tatiana. Es un placer estar hablando con todos ustedes. Con Tatiana hemos estado conversando un año y medio por ahí, sobre estas cosas, así que poder hablar con todos ustedes y discutir la posibilidad de comenzar un trabajo allá me parece un escenario muy interesante para este trabajo. Voy a compartir mi pantalla. A ver si la pueden ver. Ok, ¿la pueden ver ya o no? Tatiana, ¿la puedes ver en pantalla? Sí, disculpa, sí. Ya. No sé cuál es la mejor. ¿La puedes ver entera, perdón? O... Sí, ahora se ven dos diapositivas, la grande y la pequeña, la Next Slide. Pero no sé si los asistentes ven una o dos. Sería mejor verla entera, ¿no? Sí, verla entera mejor.
Bueno, así se ve también, Sería mejor ver la entera, la verdad. Quizás así. Así se ve mejor, quizá. ¿Sí? Ya. Un segundo. Bueno, si se ve así mejor, entonces lo hacemos así. Sí. Lo que yo espero hacer en realidad hoy día es, quiero comenzar con algunas preguntas sobre el tema de innovación transformativa. Quiero comenzar con quizás los retos que nos enfrentan aquellos que queremos trabajar con esta alternativa, esta visión, este nuevo enfoque, este marco 3 sobre el cual Johan nos habló. Y lo que voy a hacer es que voy a tratar de explicar quizás cómo la innovación transformativa trata algunas de estas cosas. Y quizás al final voy a poner un par de casos para discusión. Entonces, el objetivo no es tanto necesariamente responder de manera, quizás al comienzo respondo de manera un poco teórica sobre cómo se supone que uno trata de enfrentar estos retos, pero quiero después mostrar dos casos que obviamente demuestran que en la práctica esto es más difícil. Entonces, es más, lo que quiero en realidad es conversar, es discutir con ustedes, en vez de tratar de simplificar los problemas, es discutir cómo podemos enfrentarlos. ¿Cómo podemos especialmente trabajar esta idea de pasar desde un nicho o desde un proyecto que está trabajando a algo que sea más transformativo, más general, que tenga un impacto más general? Porque eso obviamente es un tema de suma importancia, pero no es fácil. Y tampoco hay una solución fácil para ese problema. Y eso, lo que yo espero, que eso gatille una discusión, una conversación, porque tiene que relacionarse con lo que está pasando a nivel local. Entonces, eso es más o menos lo que voy a hacer y espero que se entienda bien. Entonces, ¿cuáles son los retos del que quiero hablar? Bueno, primero, la innovación transformativa tiene la ambición de querer fomentar transformaciones sistémicas. Eso ya es un reto bastante osado, ¿no? Pero aún más lo hace desde un proceso que comienza desde la base. Entonces, eso es aún más, porque tradicionalmente la forma en que se entiende cambios sistémicos tiende a ser de arriba para abajo, de actores que tienen mucho poder y pueden controlar las diferentes partes del sistema. Entonces, hacerlo desde abajo para arriba es un reto enorme. Pero aún más, esto ocurre cuando uno, si uno ve los cambios sistémicos que han ocurrido en el pasado, porque la innovación transformativa, la base, digamos, empírica, se hizo con estudios de casos históricos. Por ejemplo, la transformación de transporte, desde el caballo al automóvil, o desde distintos tipos de marina, desde botes a vapor o de viento a mecanizado. Entonces, otros estudios históricos de estos sistemas. Pero lo que hay una característica distinta, yo creo, a esta transformación del cual estamos hablando ahora, que en el pasado, las transformaciones grandes en muchos aspectos se basaron en oportunidades porque ya había una demanda o ya había una oportunidad para hacer dinero en el sentido de empresarial, pero muchas de las grandes transformaciones ahora se basan no necesariamente siempre en oportunidades, sino que en resolver problemas. Problemas del calentamiento de la Tierra, problemas de la producción de CO2, problemas del problema de la biodiversidad. Entonces, eso implica que no son solamente oportunidades, sino que son,
son retos que uno tiene que tratar de intervenir. La humanidad, la sociedad tiene que tratar de intervenir de manera consciente para resolver esto. Y esto a veces pone, hace más difícil en el sentido definitivamente de buscar estos retos en base a un sistema de mercado, porque esas oportunidades no siempre están ahí y están tan claramente en nuestras caras. Creo que el segundo reto tiene que ver con esto del bottom up, ¿no? O tratar de hacer este cambio desde un proceso que comienza desde la base. En parte porque, por supuesto, actividades de la base han existido durante mucho tiempo, desde la comunidad. Pero esa forma de trabajar está asociada a un lenguaje, a una metodología. Por ejemplo, apropiación social. Por ejemplo, comunidad y espacios comunes. Democratización. Y son estudiados definitivamente desde la academia. Tienden a tener instrumentos etnográficos para evaluar. Mientras que los procesos de arriba para abajo, los top-down, que son los tradicionalmente usados en ciencia y tecnología, tienden a ser mucho más tecnócratos. Es lo que Tatiana acaba de decir, ¿no? De que, por un lado, a veces la comunidad europea habla vagamente de objetivos de transformación, de cambio, etc. Pero cuando se llega el momento de evaluación, de escribir las propuestas, se vuelve a un idioma y una metodología dirigida por principios basados en principios tecnócratas, donde prima el conocimiento científico o el conocimiento definitivamente codificado, en vez de otros tipos de conocimiento que son más naturales para comunidades, como el arte de hablar, historias, etc., de indicadores duros, de la necesidad de escalar inmediatamente, lo cual es difícil en contextos donde hay mucha heterogeneidad a nivel local. Y la política pública tiende a favorecer el segundo, ¿ya? La visión tecnócrata. Incluso en el marco 1 y el marco 2 de sistemas nacionales, etc., se habla mucho de incorporar a la sociedad, pero en el fondo es difícil hacerlo porque se tiende a ir hacia formas muy formales y tecnócratas de trabajar. Entonces, en la práctica, hacer esta transformación liderada por estos nichos no es fácil. Tercero, la innovación transformativa prima un nicho como entidad de cambio, un nicho transformativo. Un nicho transformativo es muy distinto a un nicho de negocios, porque tiene quizás podemos definir el nicho, o alguna gente lo ha definido dentro de la innovación transformativa, como un espacio que es protegido, donde las reglas del juego son distintas. ¿A qué me refiero con reglas del juego? Johan estaba hablando de reglas, de las genotipos, de las reglas de la sociedad, comportamientos, culturas, expectativas. Entonces, un nicho transformativo es uno donde la gente puede experimentar y trabajar con reglas distintas. ¿Y por qué es protegido? Bueno, porque es un espacio que necesita en sus principios protección para no ser totalmente imbuido y aplastado por las reglas dominantes del régimen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay en la práctica cuando hemos empezado a trabajar esto? Y esto lo voy a explicar después. Hay ciertos nichos que están cercanos al régimen, que de alguna manera trabajan con el régimen y plantean una cierta transformación. Y hay posibilidad, por ejemplo, en programas de especialización inteligente, que estos nichos trabajen con el régimen y hagan algunos cambios. Y esto lo hemos visto en algunos casos, ¿ya? Cuando se trata de tecnologías solares, etc. Pero yo les quiero plantear que hay algunos nichos que son distintos, que están más alejados al régimen, que a veces son más disruptivos en términos de cambio, más transformadores y tienen su vida propia. Entonces, ¿cómo uno, para mí es un, esto lo voy a explicar después, cómo uno logra trabajar con ellos desde la política pública? Y por supuesto, todo esto tiene que ver con cómo pasamos desde el proyecto nicho a una transformación. Así que esos son cuatro temas, cuatro retos que yo les planteo, que no tengo todas las soluciones para ello, pero en el proceso de construir este tercer marco, esta visión, son temas que tenemos que abordar. Bueno, entonces, el tema del aquí, ustedes ven el famoso, la perspectiva multinivel.
No la voy a explicar en su totalidad, se ha usado mucho, quizás se ha sobreusado un poco, pero lo que les quiero plantear es que este espacio nicho, que es el que está abajo aquí, este espacio protegido, es uno que tiene que estar en constante cambio y en proceso de cambio, ¿ya? Porque si no, no sería realmente un nicho en el sentido transformativo, sería algo que está estable y en realidad está ahí. Entonces, lo que planteamos como un nicho es como una especie de red, es como un movimiento que está en constante relación con el sistema, con el régimen, y tratando de cambiarlo, pero en relación con ello. Ahora, hay algunos nichos que son pequeños y que se quedan pequeños porque quieren quedarse pequeños, como el de abajo aquí, ¿ya? Porque hay algunas tecnologías que funcionan a nivel muy bien, pero locales. Entonces, se mantienen ahí. Pero yo creo que la idea es cómo nosotros, porque a veces a mí definitivamente me costó, cuando yo estaba comenzando a leer esta literatura, entender cómo es que un nicho es lo que es y cómo logra hacer este cambio con el sistema. Y quiero hablar de eso un poquitito con ustedes. Yo creo que la primera forma de entenderlo es lo que hablaba Johan de la relación del nicho con un sistema. Entonces, ¿qué es lo que una forma de entender el crecimiento del nicho es? No en el sentido de que asume más personas o que es simplemente una red más grande, sino que lo que hace es que crece en la medida que comienza a abarcar otros actores del sistema. Entonces, si uno comienza con un nicho muy pequeño, generalmente este abarca a un elemento del sistema. Por ejemplo, aquí está dibujado el sistema sociotécnico para la movilidad. Entonces, uno podría pensar, a ver, comencemos con un usuario. Por ejemplo, el caballero que está ahí a mano izquierda. Entonces, un usuario dice, bueno, vamos a tratar de desarrollar una tecnología distinta, o vamos a usar un sistema de movilidad compartido. Pero eso no es suficiente. Hay que cambiar otros elementos del sistema de movilidad. Hay que pensar en la forma de los vehículos. Hay que pensar en el tipo de combustible. Hay que pensar en la estructura industrial. Hay que pensar en las regulaciones. Hay que pensar eventualmente en la planificación de la ciudad, para que uno no tenga que quizás viajar tan lejos para donde uno quiere ir y donde los servicios están más cerca de uno. Entonces, un nicho maduro es uno que crece, pero crece en la medida que abarca a más actores de su sistema. Es decir, incorpora a otros actores, porque cuando uno tiene todos los actores o una gran mayoría de los diferentes actores del sistema, entonces uno puede comenzar a hablar de cambio sistémico. Y esto, por supuesto, es un proceso complejo que necesita intermediarios, y es una de las razones por la cual realmente también necesita la ayuda de la política pública. Porque la política pública tiene un papel, si trabaja de manera inteligente, puede hacer digamos, ayudar y facilitar este proceso. Esta es otra manera de entenderlo. Este es un ejemplo de agroecología que un colega mío de Spru, de Sussex, Adrian Smith, él como que dibujó. Entonces aquí demuestra varias fases, ¿no? En donde se trata de ir expandiendo y profundizando iniciativas y relaciones para crear cuerpos de conocimiento. Entonces, también un nicho uno puede decir que va creciendo en la medida que va creando un cuerpo de conocimiento alrededor de una área, y un cuerpo de conocimiento que está asociado a prácticas que son distintas y alianzas entre diferentes partes de este nicho. Entonces, esto lo ve, por ejemplo, desde un comienzo. En mi trabajo en América Latina siempre veo esto, donde hay ejemplos, pero que están muy pequeños, muy locales y muy marginados, por decirlo así, de otros proyectos. Entonces, hay un proyecto tratando de desarrollar tecnología en biodiversidad, otro en otra parte del país o en otra zona, o incluso en la misma zona, pero no relacionado, que tiene técnicas agrícolas, y otra por ahí hablando de la relación de biodiversidad con alimentación y salud.
pero están separados. Ahora, eso muchas veces no es culpa de los proyectos, porque muchas veces la forma de financiar la investigación es así, es por proyecto. Entonces, es muy difícil que los actores mismos a veces logren o sepan cómo juntarse. Entonces, podemos hablar de otra etapa donde comienzan a hacerse algunas conexiones. Y esto es fundamental para la innovación transformativa. Es decir, productores que comienzan a desarrollar habilidades, sistemas de semillas, estos son ejemplos, ¿no? Sistemas de semillas abiertas. Entonces, distintos actores comienzan a juntarse, a desarrollar un movimiento alrededor de semillas. Y por otra parte, por ejemplo, surge un grupo de consumo, usuarios, que antes no estaban en el sistema. Entonces, y así uno va creciendo. Ustedes ven que en la medida que va creciendo, la narrativa comienza a cambiar. Las palabras comienzan a cambiar. Hay ciertas palabras que comienzan a unir a las personas. Eso es la característica de una comunidad de práctica, ¿ya? Pero entran otros actores más especializados, por ejemplo, control de pestes en un sistema agroecológico, asociaciones de productores, asociaciones de consumidores, de profesionales, etc. Y eventualmente regulación, leyes, principios, tecnologías claves, estructuras. Y así nosotros pensamos, porque así, y así se ha dado, de hecho, en el cual estos nichos van creciendo, se van uniendo, van creando redes más profundas, es decir, van incorporando más actores del sistema para poder pasar a otra etapa. 5 minutos, ¿eh, Matías? Ya, me va a quedar, he hablado mucho, pero voy a apurarme. Bueno, entonces, esto es un poco la teoría, ¿no?, de cómo podemos trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos facilitar que estos nichos puedan avanzar y crecer? ¿Cómo podemos promover llegar a estos movimientos entre las distintas fases? Y aquí yo les quiero hablar un poco en un contexto tan tecnócrata. Bueno, les quiero hablar quizás de dos, y aquí son dos casos que puede gatillar o provocar un poco de discusión. Uno, ustedes hablan de la Smart Specialization, de la especialización inteligente, que efectivamente tiene el propósito de crear unas innovaciones que son relevantes para las regiones a través del Entrepreneurial Discovery Process. Es muy, se supone, muy asociado a la región, muy relevante para el contexto y muy place-based. También habla de sistemas, ¿no? Porque, o por lo menos la triple hélice, de juntar empresas, gobierno, Estado, cuando no es nada fácil, porque estos muchas veces tienen distintas prioridades, misiones, tiempos, etc. Entonces, yo he leído algunos artículos que son interesantes sobre cómo gobiernos regionales pueden tratar de actuar como facilitadores, orquestadores, sistemas de monitoreo, juntar actores, usando su legitimidad para hacerlo, y su liderazgo también para poder hacerlo. Yo he escuchado muchos ejemplos de lo que se ha hecho. Pero veo que se ha sido un proceso difícil, y especialmente en cuanto a la sociedad civil, porque hay yo creo que hay dos problemas. Uno, de que la especialización inteligente no necesariamente plantea una direccionalidad clara hacia la sostenibilidad, plantea innovación por innovación. Entonces, a veces, o incluso si es una innovación verde, no necesariamente plantea transformación. Y transformación es distinto. Estamos hablando de reglas, estamos hablando de preferencias, estamos hablando de procesos democráticos. Entonces, ese proceso a veces se hace bastante difícil, y también por esta tendencia tecnócrata que aún tiene. Y ahí yo creo que tenemos un reto de pasar a una cultura tecnócrata a una cultura experimental. Y yo creo que, por supuesto, en una cultura experimental tiene que haber controles, pero otra manera de entender cómo se hace la política pública. Y segundo, el otro caso, que para terminar, que les quería hablar, tiene que ver con esto de los nichos que a veces son más transformativos de lo tradicional. Y esto surgió con un ejemplo que nosotros estudiamos en Colombia.
porque la gente a veces se queja mucho en estos papers de que en América Latina es muy difícil hacer transformación porque no hay instituciones, porque hay corrupción, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que yo no sé si eso es siempre el caso. Y yo les quiero contar de un caso que me pareció muy interesante, que es de un nicho, pero con distintas características. Es un nicho que nace de un movimiento social. Es decir, no es uno que nace desde un deseo para obtener fondos de la Unión Europea, sino que por una necesidad. Y en este caso fue la defensa de los humedales en la ciudad de Bogotá. Humedales que eran importantes para las personas y se estaban construyendo sobre ellas las empresas constructoras y la empresa de acueducto quería vaciarla. Entonces comenzó un movimiento para defender el medio ambiente, para defender los barrios, los vecinos. Y fue compuesta de una red heterogénea, construido por vecinos, por algunos académicos que eran biólogos, por algunas personas preocupadas del medio ambiente. Y ellos establecieron una relación con planificadores urbanos, trabajando con una visión mucho más ecologista de la ciudad, y desarrollaron un plan cohesivo en la ciudad para integrar un sistema biofísico para la ciudad. Ahora, fue muy independiente inicialmente, en el sentido que había mucha corrupción, entonces nadie los escuchaba, entonces ellos tenían que salir a la calle, tenían que bloquear los coches que entraban con los escombros, los camiones, y a veces se tomaban los camiones y tiraban los escombros frente a la municipalidad. No es algo que uno encuentra regularmente en un programa de especialización inteligente. Pero fue muy interesante porque logró comenzar a cambiar la narrativa de lo que fue cómo se entendía la ciudad. Otro elemento que me pareció muy interesante aquí es que en el sur de la ciudad, que es el sector más pobre, más popular, también se sumaron a este movimiento social, pero con reivindicaciones distintas. El problema de la gente del sur de la ciudad no era la calidad del barrio tanto, sino que era salud pública, en el sentido que mucha gente había llegado, eran inmigrantes internos, desplazados por el problema de la guerra, y no había alcantarillado, no había toilet, no había agua potable. Entonces, la narrativa del humedal cambió a salud pública, la defensa de salud pública de las personas. Y nosotros hicimos un estudio para mirar dónde la inversión de la política pública iba. Y si uno mira, en Bogotá, el dinero de la política pública de ciencia y tecnología, a un atraso de 2 o 3 años, asumía las reivindicaciones de los movimientos sociales, por lo menos en esta área de agua. Entonces la política pública era capaz de responder, era transformativa en un sistema urbano. ¿Cómo? Bueno, porque escuchó las reivindicaciones de las personas y las personas estaban organizadas. Y eventualmente se dio un diálogo entre las personas y estos movimientos y las personas que participaban. Así que este es un ejemplo simplemente para demostrar de un nicho de otro tipo, un nicho que tiene su vida, que es independiente, que es autónomo, pero que habla con la política pública. Matías, eso, tendríamos que estar perfecto. Y con eso termino. Muchas gracias, Tatiana. Perfecto. Pues muchas gracias, Matías. Muy interesante. Me quedo con lo que tenemos el reto de cómo pasar de una cultura tecnócrata a una cultura experimental. Este es el reto. Y ahora Teresa Botargas y Sergi Frías, si os plau, que son las personas que os presentáis vosotros mismos, Teresa, y le hacéis la pregunta a Matías, que contestará a continuación. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. En primer lugar, mi nombre es Teresa Botargues, soy asesora de innovación y de desarrollo local de la Diputación de Lleida, y mi reflexión va al hilo de lo que ha comentado Matías, porque parece muy claro que las soluciones a los retos globales requieren transiciones hacia la sostenibilidad e implican cambios fundamentales en los actuales sistemas de producción y consumo. Mi reflexión se basa en que estas transiciones, orientadas a la solución de problemas complejos, como ha explicado Matías, generan a su vez oportunidades para desarrollar respuestas efectivas a problemáticas locales. Desde esta perspectiva, las administraciones locales, tal y como ha comentado también Tatiana,
deberían facilitar e impulsar la innovación transformativa para poder capturar el valor social, económico y ambiental de dichas oportunidades en beneficio de un modelo de desarrollo sostenible, justo e inclusivo. Este es el caso de los territorios rurales como el que yo represento, que se ven gravemente amenazados por el problema del despoblamiento. Para estos territorios, el desarrollo a nivel local de la bioeconomía circular y sostenible podría convertirse en una solución para luchar contra dicha tendencia demográfica y, a su vez, convertirlos en contribuidores activos al necesario cambio de paradigma a nivel global. Pero el hecho es que desde el territorio no podemos esperar a que la identificación de esta potencial solución y la aparición de nichos capaces de cambiar el sistema surja de forma espontánea, puesto que corremos el riesgo de que el valor de la solución sea capturado por actores exógenos. Me voy a explicar. Estos actores ven en los nuevos mercados asociados a la sostenibilidad una fuente de especulación que, aun y contribuir al cambio de paradigma a nivel global, puedan agravar la problemática local, convirtiendo el territorio en una fuente de explotación de recursos, generando así más desequilibrios y desigualdades. Conscientes de esta situación y de que, tal y como ha comentado también Matías, existían múltiples proyectos innovadores que coexistían en el territorio fruto del tradicional enfoque top-down expuesto en la presentación, un pequeño grupo promotor liderado por pequeñas administraciones locales impulsó en 2017 un experimento a nivel local. Este experimento se denominó BioLab Ponent y el experimento ha permitido progresar en el esquema presentado por Matías desde la fase local a la fase translocal, convirtiéndose en la actualidad en la agenda compartida para la transformación económica de las Terres de Lleida, Pirineo y Aran, gracias en gran parte a la implicación de la Diputación de Lleida, que impulsa y coordina la iniciativa, y también al uso de instrumentos de la RIS3CAT, en especial los proyectos para la especialización competitiva territorial, que conocemos todos como PER. La agenda, en el punto en el que estamos ahora, favorece la producción intencionada de experimentos, conocimientos y prácticas con intención de convertir la bioeconomía circular sostenible en el nuevo régimen. Pero, y aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos proteger este proceso que sabemos que es a largo plazo de los ciclos electorales? Y también, ¿cómo podemos medir la incidencia en el cambio de régimen, en este caso a nivel local? Ya intuimos que, tal y como se ha comentado, para la primera cuestión será de vital importancia los instrumentos que se deriven de los fondos europeos, tanto de recuperación como de cohesión, para los próximos años. Pero me gustaría mucho su opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Sergi, sí, que no tenia el micròfon. Hace la pregunta a Sergi, te presenta Sergi y entonces después contestas Matías y pasamos a Jordi. No et sentim, Sergi. Tens el micròfon desactivat, però activat, vull dir, però no et sentim. Ahora el tienes desactivado. ¿Lo escucha ahora? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pues no sé, gracias a los cascos. No. Bueno. Bueno, buena tarde, buenas tardes. Pues yo estoy haré una reflexión un poco al hilo de también de Teresa. Es curioso, bueno, no creo que sea curioso que tengamos un poco también las mismas inquietudes. Pero básicamente nosotros, me presento primero, soy Sergi Frías, responsable de Covoilab, el Laboratorio de Innovación Social Público de Sant Boi de Llobregat. Y hemos utilizado tu intervención desde el Ayuntamiento, Matías, para inspirarnos en dos reflexiones, ¿de acuerdo? Y hemos partido un poco de los dos ejemplos finales. Nos han venido, digamos, hemos tenido ganas de comentar un par de conceptos. Uno relacionado con el alineamiento de la visión y otro relacionado con el compromiso hacia una transformación, hacia una, digamos, una cultura, como decía Tatiana, experimental. Estos dos conceptos son los que nos han sugerido dos reflexiones / preguntas. La primera, relacionada con alineamientos de las visiones, en definitiva también podemos hablar de visiones compartidas, nos preguntamos, y me gustaría saber tu opinión, si crees que, bueno, nosotros creemos que sí, pero ¿qué crees tú? Si son necesarios nuevos espacios o espacios redefinidos
donde promover ese tipo de alineamientos, donde puedan converger estas nuevas visiones. Nosotros consideramos que los laboratorios públicos pueden ser un buen instrumento para ello. Eso sería la primera reflexión y que nos gustaría saber tu opinión. La otra, quizá un poco más relacionada con lo que decía Teresa, también, digamos que estaría relacionada con la gestión de los tiempos, ¿no? Porque como, o sea, ¿cómo conjugamos las urgencias a corto plazo con los cambios culturales a largo plazo? Porque estamos de acuerdo que los cambios culturales solo pueden ser a largo plazo. Por lo tanto, esta pulsión, esta relación, ¿cómo gestionar este conflicto de fuerzas entre la innovación que podría ser más disruptiva, pero no necesariamente, pero que puede ser más disruptiva a corto plazo, más relacionada con los cómo hacemos las cosas, versus esta innovación más pensada a largo plazo para transformar sistemas, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, una reflexión y la pregunta concreta sería, ¿cómo crees que podríamos aprovechar estas soluciones innovadoras más a corto plazo para que se conviertan en justamente innovaciones transformadoras? Digamos que consideramos que normalmente a veces el foco es un poco más difuso. A veces el foco no es tanto en el problema, como podría ser la crisis sanitaria, sino a veces se pone el foco, no sé si estás de acuerdo, en consecuencias colaterales. Por ejemplo, aspectos provocados por la crisis, pero que digamos no sería el foco del problema. Entonces, yo creo que eso, que conjugar estas agendas, en definitiva, este calendario político con... Con esta vocación de generar y de realizar, de diseñar y aplicar políticas transformadoras a corto o medio plazo, pues bueno, nos sugiere bastantes dudas e incógnitas interesantes a afrontar, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias Sergi y gracias Teresa. El caso que nos describe Teresa está muy interesante, obviamente han estado trabajando bastante tiempo en esto de los biolabs. La pregunta creo que fue cómo proteger a más largo plazo, ¿sí? ¿Y cómo marcarlo? ¿Cómo desarrollar instrumentos? Incidencia, alguna pregunta son incidencia, ¿no? ¿Cómo medir la incidencia? Eso fue, ¿cómo medir la incidencia? Yo creo que sobre instrumentos y ese tipo de cosas, eventualmente la innovación transformativa tiene que, si tiene pretensión de pasar ya a un marco, a una metanarrativa que sea seria, tiene que enfrentar estos temas de cómo medir y la incidencia y cómo evaluar, que creo que fue lo que estaban hablando antes. Yo creo que aquí hay que tener es un trabajo que hay que hacer, pero yo creo que hay que enfrentarlo de manera distinta, ya a la tradicional, ya porque primero, a veces uno puede, por ejemplo, con los alcances transformativos, nosotros hemos desarrollado esta idea de estos 12 alcances transformativos, que tiene que ver con construcción de nichos, que eso después se divide en otros cuatro, con fortalecimiento de nichos y con la relación con el régimen. Entonces, lo que tratan de hacer esos 12 alcances es juntar la experiencia de 30 años de estudio de innovación transformativa, que nos dice que de alguna manera una transformación se da a través de una construcción de nichos, pero que esto no, como tú dijiste, no se hace solamente de manera espontánea, si tiene que trabajar, con fortalecimiento, que puede ser escalamiento, pero hay otras formas de que sean más grandes, replicación, circulación de conocimiento, etcétera, y se da en una relación con el régimen. Entonces, eso para mí no son indicadores, eso para mí son categorías que un evaluador puede utilizar para tratar de guiar ese experimento o esa transformación en una cierta dirección. Entonces, eso requiere un evaluador
o una persona que está siguiendo que tenga cierta capacidad para ayudar ese proceso. Y eso es justamente lo que ahora se está tratando de hacer, por ejemplo, con los suecos, en Sudáfrica, etc. Es decir, un acompañamiento, más que una evaluación, es una especie de mentoría para ayudar a aprender sobre cómo se dan las transformaciones históricas y orientar el proceso. Por ejemplo, si hay un experimento que se está haciendo y eventualmente está cayendo dentro de una visión más incremental, es decir, no transformativa, entonces uno tiene que tener herramientas para poder decir, para poder que sea más transformativo, que puede ser abrirlo a otros sectores, puede ser protegerlo más, puede ser crear demanda, es decir, es un proceso construido junto con la política pública que pueda ayudar ese proceso. Indicadores, sí, yo creo que indicadores son importantes cuando las cosas no se pueden medir inmediatamente, ¿ya? Pero hay que tener cuidado. Siempre históricamente está el problema de que el proceso tiende a ser comido por los instrumentos, no por los indicadores, mejor dicho. Entonces hay que tener cuidado con eso nomás, que uno entienda cuál es el propósito de lo que se está haciendo. Tu pregunta sobre cómo proteger a largo plazo, creo que tiene que relación con la pregunta de Sergi, de cómo uno lo protege frente a los vaivenes de los cambios de política, ¿ya? Y este es un problema que hemos tenido, por ejemplo, en Colombia. Hace 4 o 3 años establecimos una relación muy cercana con un grupo de agentes de política del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hubo elecciones, cambió la gente, y esa gente no sabía nada, innovación transformativa, y lo quería cambiar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es mi respuesta a eso? Y eso de una transformación es un, como traté de explicar antes, es un movimiento. No puede ser algo, sea un lab o lo que sea, que depende de un flujo constante de financiamiento de una entidad de política pública, incluso la Unión Europea. Tiene que ser un movimiento, es algo que es autónomo. Un movimiento es algo que está compuesto por actores que creen en lo que están haciendo, que quieren transformar algo. Y tiene que funcionar con muchas redes, con actores que tienen distintos accesos a distintas redes y puede tener su propio modo, su propio momentum. Es decir, eso es un movimiento de actores que realmente creen en un futuro, están tratando de crear un futuro, y entonces no dependen de una autoridad local o no dependen solamente de eso. Entonces, cuando hay cambios, ese movimiento sigue funcionando. Eso es una red madura, eso es un nicho maduro que no depende de un político, sino que es un movimiento amplio y que tiene muchas fuerzas de apoyo. Y si uno ve los cambios de tecnologías en áreas de sostenibilidad, sea paneles solar, eso es más o menos como ha funcionado. Ha tenido resiliencia porque ha sido un movimiento heterogéneo con muchos actores que ha podido mantenerse durante el tiempo. Y la última respuesta con respecto a entender estos procesos de corto y largo plazo. Mira, yo creo que tienes toda la razón en el sentido de que cuando uno ve una transformación, sea en un aspecto tecnológico o en otra cosa, lo que provoca son estos cambios culturales, son estos a veces sentidos de colectividad, son estas visiones, pero eso no pasa solo. Eso se tiene que ayudar. Eso es algo que se tiene que... Tatiana, ¿me escuchas? Sí. Ah, porque pensaba que estabas congelada. Eso es un proceso que gatilla otras cosas. Lo que pasa es que creo que tiene que haber personas que participan en ese proceso, que se dan cuenta de estas cosas, que las hacen conscientes, que ayudan a la gente, por decirlo, a crear un esquema un poco más sustantivo para hacer estos más visibles, ¿ya? Que puedan juntar estas experiencias. Esto es una de las cosas que nosotros estudiamos con un cambio en Colombia, cuando los productores asumieron el café especial. Con esto termino, Tatiana, fue un cambio en el cual los productores mismos se transformó su relación con el café. O sea, ellos, como se transformó su relación con el café, comenzaron a cuidar sus huertas, comenzaron a cuidar su futuro,
comenzaron a educar a sus hijos, comenzaron a quedarse en la tierra en vez de ir a las ciudades a trabajar en trabajos ambulantes. Claro, estas cosas gatillaron una transformación profunda, pero también tenía que haber gente, ojalá, que pudiese recoger esa experiencia, hacerla más sistemática y darle más apoyo. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo que este proceso es uno, por decirlo, dialéctico. Pequeñas cosas provocan cosas más grandes y hay que recoger ambas experiencias. Muchas gràcies, Matías. Us convidem a que si teniu preguntes les feu a Questions and Answers, que està aquí QIA. I després haremos el debate con las preguntas que nos envían los participantes y convidem a Jordi Molas, si us plau, Jordi, que ens parlarà sobre avaluació de polítiques públiques. Hola, gràcies. Tens 20 minuts. Als 15 minuts t'avisaré. Els 15 minuts, molt bé, gràcies. Sí. Gràcies, Tatiana, per la invitació i la Generalitat i l'Escola d'Administració Pública per donar-nos l'oportunitat de discutir aquestes coses. A veure, el share screen aquest, a veure si això... Que jo sempre tinc problemes amb això. A veure... Share... Som-hi, aquest no és el... Aquí... Ara. I aquí. Ara el tenim. Ja ho tenim. Jo, com tu, Tatiana, m'he apuntat una cosa de la presentació d'en Matías, allò de passar d'una cultura tecnòcrata a una cultura experimental, i hagués pogut canviar el títol de la presentació, no? Podria haver posat el repte de canviar d'una cultura tecnòcrata a una cultura experimental el paper de l'avaluació. Perquè, en part, sí que el que estem proposant és un canvi cultural profund i quan intentaré donar una mica de resposta als reptes que se'ns presenten, jo ja primer ja em curo amb salut. Dient, això és work in progress. Compte que no tenim les solucions fetes, això no és un menú que apliquem allà on anem amb els 12 canvis transformatius i ho apliquem mecànicament. De fet, estem treballant actualment amb la implementació d'un enfoc d'avaluació que es basi en aquests 12 transformative outcomes i estem treballant diferents parts del consorci en paral·lel i en comunicació. I una de les coses que el Johan sempre diu és que en el procés aquest d'aprenentatge nosaltres també aprenem i que les nostres teories també poden canviar com a resultat de les implementacions pràctiques a les que ens enfrontem. Per tant, no és això el món de la ciència parlant al món de l'aplicació, malament ho faríem si ens féssim una excepció per nosaltres mateixos quan diem que hem de col·laborar i co-crear conjuntament. Per tant, work in progress. A veure, doncs, per què és un repte? I jo diria que és un repte per dues causes principals, que les dues s'han presentat, se n'ha parlat ja, però que jo voldria subratllar. En primer lloc, jo crec que quan un fa un enfoc d'avaluació, aquest enfoc d'avaluació ha de ser consistent amb els objectius i els valors de la política que s'està avaluant. I sempre estic pensant ara en avaluacions o de polítiques o d'intervencions, d'activitats finançades en aquest sentit específic pel sector públic. I nosaltres, doncs sí, tenim un enfoc d'avaluació que es basa en certes maneres de pensar la intervenció pública, però si pensem la intervenció pública de la forma que ens han presentat el Johan i el Matías, tenim unes certes característiques que s'hi posen molt d'èmfasi, com la direccionalitat, o sigui, hem de tenir clar que nosaltres... És molt normatiu en aquest sentit. Hi ha direccions que són bones, hi ha direccions que són dolentes. I hem d'establir aquesta discussió normativa sobre els objectius finals de la política de bon principi. Direccionalitat, per tant. I si volem fer això, hem de tenir un enfoc inclusiu. La voluntat d'inclusió va molt lligada a la direccionalitat. Si nosaltres ens plantegem els aspectes normatius de la política d'una forma explícita de bon principi, malament aniríem si no ho féssim amb una voluntat d'inclusió. I finalment, que és una cosa separada, però molt important, que aquí tenim uns objectius sistèmics molt ambiciosos. Es tracta
de res més de canviar tot el sistema sociotècnic. El que tenim ara no ens val, en volem un altre. Però ho hem de canviar. Jo dic, mira, això realment es tradueix molt fàcilment en català. Ho hem de canviar tot. No? Aleshores, clar, el fet de buscar impactes de tant abast crea un altre problema per l'avaluació. I aquest és el que n'he marcat aquí com el punt 2, el repte d'avaluar intervencions amb objectius que se situen molt més enllà de la intervenció. En anglès se'n diu el downstream. Nosaltres actuem upstream, actuem a la font, i esperem uns impactes que vindran més enllà d'una forma amb el temps que esperem que sigui relativament ràpida, però que sembla ser, si realment les teories funcionen, de que això va per llarg, de que són processos sistèmics d'evolució lenta. Aleshores, com ho fem? Aquest és un problema clàssic amb l'avaluació d'impacte, l'avaluació d'impacte de la ciència i l'avaluació d'impacte de les polítiques d'innovació. La primera, la inclusió i la direccionalitat, jo argumentaria que ens porten en focs d'avaluació participativa. Per què? Doncs, com ja he dit, un no es pot plantejar, crec jo, una política que tingui una discussió de la direccionalitat explícita amb la formulació de la política sense pensar en el foc d'inclusió i de participació, el desenvolupament d'aquesta política, i, per tant, aquests enfocs de participació han d'estar presents en l'avaluació d'aquestes polítiques. Nosaltres no podem dir, fem tota la política, la dissenyem, la implementem amb una visió de participació, però a l'hora d'avaluar-ho, això ho fem diferent. No tindria massa lògica. Aleshores, en el moment en què diem de que hem de tenir participació en els processos d'avaluació, això ens orienta a un tipus d'avaluació molt específica, que és la quina amb l'argot de les comunitats d'avaluació i els que ens han treballat avaluació d'això en deuen estar bastant farts, se'n diu avaluació formativa i es posa molt, sovint es posa en contra, amb contradicció amb l'avaluació sumativa. O sigui, l'avaluació formativa és aquella que s'orienta a la millora de la implementació i el disseny de polítiques amb un treball que es fa estretament amb col·laboració entre l'avaluador, que és un facilitador, i aquells que estan implementant la política. En canvi, l'avaluació sumativa és aquella que es fa després, quan ja s'ha acabat un projecte, i amb el qual s'intenta arribar a una certa objectivitat mantenint una distància entre l'avaluador i l'objecte de la seva avaluació, que són aquells que han implementat aquelles activitats que s'han fet. I per mantenir aquesta objectivitat s'ha de mantenir una distància. Per tant, són enfocs molt diferents i l'argument que és una mica el meu mantra i que sempre que se'm dona l'oportunitat repeteixo, les funcions d'una avaluació formativa i d'una avaluació sumativa són diferents i no caldria barrejar-les. L'avaluació formativa va orientar a l'aprenentatge, a la millora de la implementació, mentre que les avaluacions sumatives van bé per la distribució de recursos i és probablement allò que necessitem quan tenim una visió de l'avaluació que és auditora, que és de rendició de comptes. El problema que tenim amb la nostra cultura tecnòcrata és que normalment es pensa en avaluació amb aquesta segona terminologia, amb aquesta segona concepció del terme. Avaluació, inclús en alguns casos m'he trobat en debats en què he intentat convèncer que avaluació i auditoria eren coses diferents i no me n'he sortit. Hi ha gent que té molt clar dins del seu camp que l'avaluació i l'auditoria és el mateix. L'avaluació i l'auditoria és el mateix dins d'un canvi, dins d'un sistema sociotècnic específic, que és precisament el que el sistema sociotècnic, des d'un punt d'avaluació transformativa, volem modificar i volem canviar. Com ho entenem? Doncs, en part, moltes coses d'aquestes ja les he anat dient.
l'avaluació formativa és un tema extremadament difós, ample, que de fet ve del camp de l'educació, però que he intentat una mica ja definir amb aquest sentit de participació, de fer les coses junts, de col·laborar, de millorar les implementacions. I, per tant, com que l'objectiu és millorar la implementació de la política, el que implementa una política d'avaluació formativa són canals de participació. I són canals de participació que acompanyen el procés d'implementació durant el segle de vida d'un projecte. I com que fan això, i ho fan en un camp on hi ha normativitat que està debatuda, no tots estem d'acord exactament amb tots els elements d'on volem anar. Hi ha debat, hi ha diferències, hi ha interessos diferents. Aleshores, el procés d'avaluació el que et fa és obrir la pluralitat d'aquestes perspectives. Aquests camps de participació moltes vegades són camps de debat que s'obren, es posen a la taula, es confronten a través dels tallarets que nosaltres muntem, de les formes d'avaluar, gairebé podríem dir que amb l'excusa de l'avaluació ens plantegem aquests debats interns. I una part important d'aquest debat, quan un pensa en avaluació, és en establir els criteris pels quals un projecte, una intervenció, s'avaluarà. És una cosa bastant curiosa que en el món actual de la pràctica d'avaluació a la que estem acostumats, el criteri sembla que s'ha va dissuar, no? Que això ja ens ve donat. No recordo jo gaires activitats d'avaluació que hagi jo participat directament o que jo hagi sofert, perquè clar, com a acadèmics en sofrim moltes, on el primer pas hagi estat discutir el criteri en si. Però això és molt important en una visió normativa de la política on tenim la direccionalitat com un element crucial de com definim la política. Hem de ser explícits sobre els criteris d'avaluació i discutir-los d'una forma conjunta amb els participants amb un projecte, amb una intervenció, amb una política. I quan es fa això, doncs el que estem fent no és res més que el que està aquí al segon punt. Estem donant suport a la participació en la presa de decisions sobre la direcció de la innovació. Pensar sobre nosaltres mateixos, pensar com hem de fer la governança, etc. I tot això orientat, com ha dit el Johan al principi, a l'aprenentatge. Nosaltres, a través dels processos d'avaluació, volem aprendre. Volem primer identificar si les coses ens estan sortint bé i si no ens estan sortint bé, per què? I de forma que podem reorientar. O sigui, l'aprenentatge és crucial. I si l'aprenentatge és crucial, llavors és molt important que en un procés d'avaluació entenguem, s'explicitin allà aquelles coses que no han anat bé. El fracàs, l'anàlisi del fracàs, és una part molt important dels processos d'avaluació formativa, com els entenem. Evidentment, si la nostra avaluació és d'auditoria o és de distribució de recursos, el que intentarem és que el que no ha sortit tan bé potser no ho posarem ben bé sobre la taula, volem que la foto surti bé. No, si ens avaluen perquè, si a mi m'avaluen perquè al futur em donin diners, el que no faré és explicar-los tot amb l'avaluador tot el que ha anat malament. Oi? Però a mi, si m'avaluen per ajudar-me a que les coses vagin millor, doncs el lògic seria és que li expliqui a l'avaluador el que va malament. És per això que les polítiques d'avaluació, l'objectiu de l'avaluació és crucial i és diferent de si aquesta és formativa per aprendre o és sumativa per auditoria o per distribució de recursos. I aquí he posat, sobretot, de segon ordre, que és un tema que ja he incidit al Johan, és aquesta idea de que estem també repensant, no ja fer les coses de forma més efectiva, sinó que estem repensant el que fem i per què ho fem. I podem canviar les nostres idees sobre allò que hauríem de fer. Aquesta és la idea d'aprenentatge de segon ordre. La segona part, el segon repte, això del downstream i dels impactes que venen a llargs i que al final la nostra contribució és una contribució petita. Estem parlant com ha fet molt clar la intervenció de Matías, d'activitats a nivell de nitxo, d'activitats en escala petita. Però el que volem és que a través d'un procés de scaling up, de replicació, doncs tinguin un impacte més allà del nitxo específic. Això són processos a llarg on hi entren
molts més actors, molts més condicionants, un context molt més ampli que aquell que està directament associat amb la intervenció en què nosaltres estem participant. Per tant, normalment, des dels avaluadors que es troben amb problemes d'aquest tipus, no els agrada parlar d'impacte, no ens agrada parlar d'impacte, ens agrada parlar de contribució. Hi ha tota una teoria sobre contribution mapping i tècniques específiques, sempre posant l'èmfasi en la importància d'intentar identificar la contribució que ha tingut una intervenció a assolir aquests objectius a llarg. Però, clar, els impactes venen a llarg, no ens hi ficarem, no és la qüestió que ara nosaltres podem identificar amb una evolució que, a més, és en temps real, però sí el que podem identificar són efectes, els outcomes. I aquests efectes nosaltres els definim com canvis en comportament, canvis en organitzacions, que són directament atribuïbles a la intervenció que hem fet. O sigui, aquesta distinció clàssica, outputs, outcomes and impacts, no? Els resultats immediats d'una intervenció, també se n'ha parlat aquí, doncs, no sé, hem fet patents, hem escrit articles, els efectes que han tingut aquests resultats, que són efectes relativament immediats, ràpids i atribuïbles, i aquests efectes contribueixen a un procés de canvi que ens portarà a l'impacte final que a nosaltres ens interessa. El nostre interès està en fer una avaluació dels efectes. I aquesta és potser l'aspecte principal de com ho estem fent. Com ho estem fent? Pues, sobretot focalitzant-se en la definició dels outcomes. I intentar explicitar amb aquelles comunitats que treballen en una intervenció específica quins són els outcomes esperats i com s'espera arribar a aquests outcomes, aquests efectes. Quins són els mecanismes que en el nostre cap ens indiquen que arribarem allà. Per què volem arribar a aquests outcomes i per què el que fem ens sembla que ens portarà, que ens portarà allà. Nota peu de pàgina, això de la teoria del canvi, té una mica mala fama amb els contextes més, així com aquests que us estic plantejant, que són més de bons amics, d'amistat, que ho fem tot, col·laboratiu, comunitat, perquè la teoria de canvi moltes vegades en l'avaluació es veu com a una teoria fixa que s'estableix al principi del projecte i que de fet et marca els benchmarks, els objectius determinats, medibles, que punt per punt s'hauran d'anar assolint a mesura que es va implementant una política o una intervenció. Aquesta no és la nostra... el nostre enfoc, nosaltres, la nostra teoria de canvi, que només és aquesta relació entre el que fem i el que volem arribar, per explicitar-la, per tenir-la clara al nostre cap, és flexible, perquè és una part del nostre aprenentatge que ens podem donar compte de que les coses igual no eren de la manera que ens esperàvem que eren. Els podem canviar les nostres teories i, com diria el Johan, podem inclús canviar les teories acadèmiques que estem desenvolupant al voltant de TIPSI, al voltant d'aquest treball, inclús les teories acadèmiques sobre les quals aquest treball es construeix al multilevel perspective i els transformative outcomes, els efectes transformadors en si mateixos. Però, havent dit això, el que, en certa manera, si tenim algun tipus de legitimitat quan intentem fer aquest tipus de discussions, la nostra aportació és que el mapa d'efectes que agafem com a referència, les classes d'efectes, que són aquests efectes transformadors, els que ara ja són els 12 famosos, que són 12 classes, no són 12 efectes específics. És una tipologia, una classificació d'efectes possibles. Aquesta classificació està basada en la teoria. Per tant, nosaltres tenim un enfoc que, malgrat que és molt aplicat, que es construeix en el dia a dia, es construeix a través d'aquests tallers, es construeix de forma participativa, ve guiat pel tipus de coses que s'han presentat a la primera part d'aquesta sessió avui amb el que ha dit en Johan i amb el tipus de pensament que en Johan Schott
ha liderat. I això era tot el que volia dir. M'he quedat curt de temps, Tatiana, això no, és... Ho hem de celebrar, només, oi? No, no, t'ha sobrat només un minut, però no tinc cap punt perquè veus que ja acabaves. Sí, sí, no. Perfecte, perfecte. Convidem ara al Xavier Gironès. Espera que em surto d'això, a veure, ja està. Sí, i ara la Paula i el Xavier et faran les preguntes. Gràcies, Jordi. Us presenteu? Sí, us presenteu. Mateixa Paula, i... primer. Hola, bona tarda. Em veieu? Sí? Sí. Molt bé. Bé, em dic Paula Adam, soc directora de recerca de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Voldria agrair moltíssim les intervencions, totes tres. Jo comentaré sobre aquesta última, però també agrair a l'organització d'aquest esdeveniment perquè m'ha semblat interessantíssim. Bé, jo seré breu perquè penso que les presentacions han sigut molt completes, s'ha dit moltíssimes coses, però potser el que em crida més l'atenció vinguent d'un fòrum i siguent aquest un acte organitzat per l'Escola d'Administració Pública, i jo venint també de l'administració pública, doncs jo vinc d'una agència que avalua i que és part de l'administració pública, no? El que m'ha cridat més l'atenció és lo de la cultura tecnòcrata versus la cultura experimental, no? Jo entenc que hem anat evolucionant al llarg d'aquest webinar d'avui molt cap a tot el que és aquest aspecte més experimental i de l'aprendre durant el procés. El qual em sembla que, o sigui, com a manera d'acabar tancant la tercera intervenció, havent tingut com a primera intervenció aquesta necessitat transformadora en la que ens trobem, em sembla que és com quasi com posar sobre la taula de dir és que és així o no ho farem, no? O sigui, ho avaluem d'aquesta manera o no ho transformarem, no? On... Jo em pregunto, i aquesta pregunta va per tu, Jordi, és la qüestió de la flexibilitat. O sigui, com podem, amb organitzacions avaluadores que a vegades estem molt, molt lligats de mans i peus a la rigidesa del que és el nostre sistema administratiu, el nostre sistema de polítiques públiques, el nostre sistema de finançament, d'avaluació, de planificació, etcètera, etcètera, com podem introduir aquesta flexibilitat que al final també és necessària perquè estem amb una complexitat i potser aquí la complexitat del món és com combinem aquestes dues necessitats. O sigui, una necessitat de flexibilitat amb unes administracions que encara tenen molta rigidesa. I em quedo amb això. Molt bé. Doncs jo sóc el Xavi Gironès, encantat d'estar en aquest debat. És tot un luxe i bueno, agraeixo a l'organització haver-me convidat i haver-me donat l'oportunitat de fer, si més no, una pregunta. Jo em basaré sobretot en la darrera intervenció, tot i que també participo en el goig de la cultura experimental versus la cultura tecnòcrata, perquè sobretot aquesta cultura tecnòcrata moltes vegades el que comentava ara la Paula doncs, ofega molts processos que poden ser doncs, molt transformadors si es deixessin anar una miqueta. No? Sobre la teva intervenció, Jordi, o sigui, el que m'ha agradat molt és que normalment una societat i els protagonistes, que són tots els ciutadans de la mateixa societat, doncs, tenen una sèrie de reptes com socials, sanitaris. El repte d'avaluar el repte és molt curiós, però aquest repte d'avaluar-lo és absolutament necessari i també amb conceptes que tu comentaves, sobretot la direccionalitat, aquesta intenció de recerca, aquesta voluntat conscient d'esdevenir un canvi, una avaluació que pot ser participativa, sumativa, formativa. M'han interessat molt tots aquests conceptes, que per mi doncs, són nous i que els considero capdalt, sobretot perquè aquesta avaluació, al final el que avalua és un canvi, aquest efecte, aquests outcomes. I al final tot això ha de ser útil. Sobre aquesta reflexió, la reflexió d'utilitat, d'aprenentatge, de poder transformar i de que ens deixin transformar, sobre aquesta reflexió nosaltres aquí al Bages, amb la gent de compartida que estem desenvolupant, on tenim hospitals, pimes, centres de recerca, universitats, etcètera, ens enfoquem molt en el protagonista de la transformació, que al final és el mateix ciutadà que pateix un problema, una necessitat, i que, per tant,
defineix per ell mateix el repte. Tots els altres protagonistes de la quadruple hèlix el que fan és definir, acompanyar i al final en aquest procés d'esdevenir un projecte també avaluar-lo. I aquí hi ha dues, tres coses que són interessants. Una, aquest facilitador al final acaba sent un avaluador. I això no sé si és un biaix en la mateixa avaluació. I després, en la complexitat de tots aquests focus, són molts protagonistes i, per tant, haurem d'avaluar tots aquests outcomes en tots aquests protagonistes. I tenim alguns que no saben ni que són protagonistes. Molts ciutadans que on impacten les polítiques de transformació social que no saben que efectivament doncs, són un punt clau en tot el disseny i avaluació de tota aquesta política transformativa. I després, i per finalitzar, és que la pròpia administració pública, la que avalua i la que segurament doncs, dissenya convocatòries de projectes competitius, hauria d'incloure's en aquest procés d'avaluació. I, per tant, és com una mena de contradicció exagerada perquè els avaluadors esdevenen avaluats i el procés és molt complex en tot això. I hauríem, i aquí afegeixo una altra revolució, hauríem de deixar de competir o d'elaborar convocatòries competitives per fer, ostres, una cosa molt curiosa en transformació social que és la cooperació, convocatòries cooperatives. Potser és una idea important. Però això ens limita molt la nostra capacitat d'optar segurament doncs, a moltes fonts de finançament. No? Xavi. Sí, amb això acabo. O sigui, perquè al final tots aquests efectes i els problemes plantejats, si no són ben entesos per tots els protagonistes d'aquesta quadruple hèlix, l'avaluació no ens quedarà en una intel·lèquia absoluta. I amb això, bueno, crec que, ostres, no sé si ha estat una pregunta concreta, em sembla que no. No sé si et deixo amb un problema més, però bueno, moltíssimes gràcies per la teva intervenció. Gràcies. Sí, jo crec que... Sí, ja hi ha una concreció aquí, ja m'hi ficaré. Però comencem amb la Paula i el tema de la flexibilitat i com fer-ho, no? A veure, jo crec que hi ha una... Jo he fet èmfasi, això va tant per la Paula com per la pregunta del Xavier, amb la necessitat de separar el que és l'avaluació de cara a l'aprenentatge, el que és l'avaluació de cara a la distribució de recursos. En cap moment he dit que la distribució de recursos no s'hagués de fer, només que s'han de separar. No? Aleshores, aquesta flexibilitat amb la teoria de canvi és important, molt important, amb l'avaluació formativa. Les altres, clar, s'ha d'anar més en compte, perquè si tu estàs avaluant en un punt de temps determinat per prendre una decisió determinada, ho has de fer amb uns criteris que siguin en aquell moment estables. O sigui, la situació és molt diferent. Però l'avaluació d'aprenentatge ha de tenir aquesta flexibilitat, sobretot perquè estem, com deia en Xavier, en contextes complexes. I com que estem en contextes complexes, de fet, nosaltres desconeixem el detall d'aquestes teories de canvi, de com es desenvoluparan, de com una cosa influenciarà a una altra. Per tant, aquesta flexibilitat que hem de tenir, com la fem compatible amb la rigidesa que nosaltres tenim, ja no més explicable pel fet de que sigui un tipus d'avaluació diferent. És perquè els nostres sistemes d'organització i d'administració estan molt esbiaixades cap a un sistema que és totalment de control. O sigui, no totes les cultures d'administració pública del món tenen el mateix pes de control i d'obsessió amb el control que té la nostra, compte, no? I no és que totes siguin igual. Però amb la nostra tenim aquest problema afegit, no? Aleshores, com fer-ho? Aquí és el concepte de nicho. El nicho no és només un nicho, diguem-ne, a l'activitat
que s'ha de protegir el nivell de l'activitat de carrer que s'està fent. És també un nicho dintre del procés administratiu. O sigui, aquestes activitats transformadores han de tenir un enclau, un lloc separat on es deixi fer aquest tipus de coses, s'avaluï amb aquesta perspectiva i es crea una cultura diferenciada i diferenciadora. O sigui, el nicho és també dins del propi sistema d'administració pública. Com això es fa? Amb les regles que tenim, aquest és un altre problema. No? I un problema, evidentment, molt gros, però que és factible, és possible. És possible crear contextes amb sistemes de regulació i de auditoria que siguin diferents, però sobretot separat. O sigui, hem de separar el que és avaluació formativa de la resta d'avaluacions, hem de separar les activitats transformatives, els nichos transformatius, de la resta d'activitats. Allò que han dit, hi ha primer, segon, tercer marc, no diu que només hi hagi d'haver tercer marc. De fet, hi han d'haver els tres, i el tercer marc, potser, en termes absoluts, no és ni el més, ni el que porta més, el que atrau més diners. Però el tercer marc se separa de la gestió del primer i del segon marc. O sigui, genèricament, aquest és l'objectiu, el problema és com fer-ho a la pràctica. I un cop tens aquesta visió, ja contesto una mica les preocupacions del Xavier. No? Perquè, clar, el Xavier veu problemes, però jo crec que els veu des de la perspectiva de la gestió tradicional de tipus un pèl tecnocràtic. Dius, no, és que si jo tinc els avaluats dins del procés, tindré biaix. No. Jo crec que no. Si jo tens els avaluats dins del procés, el que tens, si el que t'interessa és entendre les coses que s'han fet i els processos que s'han fet de cara a la millora i, per tant, posant sobre la taula les fallides que s'han tingut, el que tens tenint els participants dins del procés és una finestra molt clara dins del procés, que si tu estàs a fora, aquesta finestra no la tens. Tu no entens com a avaluador, i això en la meva pràctica, com a avaluador, si tu ets una persona externa que no t'hi fiques, desconeixes i sempre desconeixeràs els processos específics per als quals una acció s'ha implementat. Tindràs un buit de coneixement importantíssim. L'única manera d'entrar a cobrir aquest buit és col·laborant amb els participants. Amb altres paraules, si no tenen confiança en tu, no t'ho explicaran. És que al final parlem en temes molt teòrics, però és que és això, no? Si no hi ha una confiança entre avaluador i avaluat, no t'expliquem les coses. I aquesta confiança no existeix si el que esperen és que els hi fotis una retallada de pressupost o que els hi surtis amb una regulació, els dic, mira, això és una auditoria i aquesta despesa no és correcta, ara que ens la torni. No? Clar, si aquesta és la manera en què et veuen, evidentment que tu com a avaluador no entendràs el que està passant. Per tant, jo no ho veig com un viatge, ho veig com una millora de la teva comprensió. Però clar, ho veig així perquè la funció de l'avaluació que jo tinc al cap és una altra. És diferent. No? Llavors, clar, hem de separar aquestes dues. I l'altra ha d'existir. O sigui, la de distribució de recursos. I hi ha d'existir un cert control. L'únic que dic és que s'ha de separar i el problema, que és un problema que evidentment no tinc solucionat, és quin tipus de diàleg i com s'estableix el diàleg entre un i l'altre. Com que no en tenim cap de les quines a mi m'agraden, doncs a contestar com s'estableix el diàleg encara no hi he arribat. Quan en tinguem alguna, llavors ja ens ho podem començar a plantejar. Però d'un moment estem en bolquers, no? Ara només diem, mira, és que en tindríem de tenir una altra també. Quan la tinguem, llavors ja parlarem de com les comuniquem. I d'aquí... una cosa molt important, el paper de l'administració pública. Clar, això és importantíssim dins del camp de les polítiques d'innovació transformativa, perquè és el pas del fan and forget, el clàssic, no? Jo pago i me n'oblido, no? Jo tinc una intervenció amb uns objectius molt clars, jo com financiació, com agent públic, el que fa que és distribuir aquests diners de forma que sigui equitativa, justa i transparent, i llavors me'n separo, perquè a mi no, això ja no m'afecta el que es fa, i quan s'hagi fet, llavors al final jo entro i audito que les coses hagin funcionat. Això és la visió tecnocràtica, que vol dir que l'assumption que es fa, la presumpció que fa, que fa, que és que tothom entén
clarament què és el que s'ha de fer. Tothom sap on anar, com anar-hi, sabem els punts, perquè si no ho sabem, aquest enfoc no té cap sentit. En el cas en què nosaltres estem, no ho sabem, perquè és complex, és experimental, és nou, no ho coneixem. Llavors, el paper de l'administració pública canvia, ha de canviar, perquè l'administració pública no entén el que està passant, ningú ho entén. I l'administració pública no té, no és un déu que té omnisciència, no? Comparteix la ignorància de tothom. Al compartir la ignorància, el paper de l'administració pública passa a ser el del fan and forget, jo financio, ja me'n desentenc, a un paper actiu de facilitació, de facilitador. El canviar el paper de l'administració pública a ser un facilitador és un canvi enorme dins de la cultura d'administració. Però, clar, per això estem parlant de canvis sociotècnics. Perquè l'administració pública és part del sistema sociotècnic que hem de canviar. I si no la canviem, no tindrem transició. I així, és així de fàcil i així de difícil. Molt bé, doncs moltes gràcies. Em quedo amb aquesta frase. L'administració pública ha de fer de facilitador. I en aquest sentit, amb la RIS3 sí que estem fent aquest esforç de que nosaltres fem una reflexió sobre els aprenentatges de la RIS3 i hem estat capaços de l'administració pública criticar les coses que s'han fet malament, i el document que hem publicat d'aprenentatges de la RIS3CAT va una mica en la línia que està dient el Jordi, no? Perquè al final l'administració ha de ser autocrítica amb si mateixa, ha de reconèixer les seves limitacions i ha de conviure amb elles, perquè no canviarem l'administració d'un dia a l'altre. Però el primer pas seria reconèixer doncs, que sí, que hauríem de fer tot això, però no ho podem fer perquè tenim l'administració que tenim. Bueno, un debat que no té fi, aquest. Si de cas, vamos a pasar ahora, Matías, si te puedes conectar también el micrófono y la imagen, porque vamos a pasar con las preguntas del público. Entonces, nos queda casi 25 minutos para hacer este debate. Entonces, he intentado recoger un poco las preguntas que estaban en el chat. He recogido algunas que las habían planteado a la presentación de Johan, pero yo creo que también son relevantes y que las podéis contestar vosotros. Voy a hacer primero dos grandes bloques. En un primero, Lluïsa Sort preguntaba cómo garantizar que la diversidad de la sociedad civil se implique en los procesos transformativos. Entonces, en la misma línea, Rosina Malagrida dice que los movimientos deben ser resilientes y que para que sean resilientes necesitamos mecanismos que den apoyo a los actores sociales para que puedan ser transformativos. Sin el apoyo de labs, sin el apoyo de facilitadores o sin el apoyo de los gobiernos, difícilmente estos movimientos serán resilientes y podrán ser transformativos. También en la misma línea, o un poco, no bien bien, pero en el mismo contexto, Fernando Mérida habla de la aparente contradicción o trade-off entre plantear que estos procesos transformativos han de ir más allá de los ciclos electorales, pero por otro lado tenemos el tema de la legitimación, porque al final las mayorías políticas son debidas a la voluntad de la mayoría de la ciudadanía. Entonces aquí habría como un poco una contradicción. Y David Fernández también habla del reto de la coordinación de iniciativas a diferentes niveles geográficos. Entiendo que lo que plantea es el tema de la gobernanza multinivel. Este sería un primer bloque de preguntas relacionadas y el siguiente es un poco diferente. Aquí es más el tema de innovación tecnológica. Joan Sansaloni apunta que hemos hablado durante toda la sesión de innovación en sentido abstracto, pero que la tecnología, que al final la tecnología es el motor de la transformación en muchos casos, pues ha quedado un poco olvidada o en un segundo plano. Y Alba Puigdomènech pregunta si la innovación incremental puede ser transformativa o si solo las innovaciones disruptivas pueden ser transformativas. Entonces, si queréis, entiendo que es más una reflexión sobre todas estas cuestiones. Si quieres empezar tú, Matías, y complementa a Jordi. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? Este es un ciclo, dame una idea. O sea, tenemos ahora 25 minutos, pero tendremos alguna pregunta más. O sea, puedes hablar 7 minutos, más o menos. Ya. Ok. Porque veo que hay más preguntas, ¿eh? Entonces, si habláis poco, podremos hacer más preguntas. Si no, pues...
Yeah, pero mientras más preguntas, más tengo que hablar. Okay. Yeah. Ok, mira, sobre las primeras, ¿cómo se representa la diversidad social, civil? Mira, y esto está relacionado un poco con esta punta de la contradicción entre la electoral y la legitimidad. Yo creo que son dos formas quizás un poco distintas de entender este proceso de democratización. Una electoral, uno va y vota a un gobierno, etcétera, y yo creo que cuando estamos hablando de procesos democratizadores en innovación transformativa y escuchar a la sociedad civil, estamos hablando de algo que ocurre, o sea, es como una sociedad civil organizada en torno a ciertas cosas que quiere. Que puede ser que alrededor de estos sistemas sociotécnicos. Yo le mostré antes de un movimiento en defensa de los humedales. Es una sociedad civil, un grupo de sociedad civil organizada para, que se autoorganizó porque quiere algo que beneficia a su entorno y beneficia a la sociedad. Y podemos hablar lo mismo que los primeros movimientos verdes sobre energía era una combinación entre algunos ingenieros que estaban preocupados del tema de la energía no renovable, que se unieron con activistas sociales que estaban preocupados de la contaminación. Entonces, cuando hablamos de sociedad civil, yo creo que eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de grupos de la sociedad civil y ojalá grupos que en una situación normal estén relativamente marginados, es decir, no se le escucha la voz, que comienzan a organizarse para repensar cómo les gustaría ver que estos servicios que ellos reciben sean organizados de una manera distinta. Entonces, es que sea alimento, que se termine con la comida chatarra, que haya comida, qué sé yo, saludable, agroecológica, orgánica, en fin. Movilidad, que haya un sistema más seguro, menos contaminante, en fin. Con energía, que haya un proceso de democratización de la energía, es decir, que no sean controladas por empresas grandes y un gran beneficio, y que sea descentralizada y que comunidades decidan lo que se hace con la energía del sol, porque el sol no le pertenece a nadie. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos hablando. Entonces, de alguna manera, lo que yo creo que en la medida que haya un capital social en la sociedad, en la medida en que la sociedad sea una sociedad activa de personas que tengan voz, que sean capacidad de organizarse, hay mucho escrito sobre esto, sobre capital social, societal, etc. Entonces es más posible que nosotros veamos muchas de estas redes, muchas de estas organizaciones que ocurran. Y eso, a mí me parece, saliéndose un poco de la innovación, es una visión de democracia mucho más completa que solamente votar cada 5 años, ¿no? Y que esta tiene que, por supuesto, trabajar con las autoridades que hay. Pero yo creo que esto tiene, para tener resiliencia, tiene que ser más allá que que no puede depender del beneficio del político que está en su momento ahí, ¿no? Y que tiene que tener alternativas para que cuando se dan las ventanas de oportunidad, es decir, cuando hay una administración que simpatice, tenga una alternativa, una solución, ¿no? Que no empiece a trabajar desde ahí. Entonces, por eso estas cosas toman tanto tiempo. Y eso no me parece importante. Que haya una base de conocimiento que se pueda aplicar cuando la oportunidad se dé. Eso ya creo que me tomó 3 o 4 minutos, Tatiana. Así que voy a ver uno de los otros. Tecnología como motor de la transformación. Y incremental. Mira, sí y no. Yo creo que por supuesto, yo trabajo en SPRU, este es un centro que estudia la tecnología. Históricamente, claro, las tecnologías dan oportunidades, gatillan oportunidades, ¿ya? Pero una cosa muy importante que nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes es que la tecnología en sí no tiene direccionalidad en sí, ¿ya? Eso depende de las personas, depende
cómo la gente lo interpreta. Estábamos hablando de la economía digital. Un app centralizado, coordinado por una empresa, es muy distinto a un app que es creado por las personas, donde ha sido un proceso donde la gente usa la tecnología para su bien. Entonces, ahora, lo que sí es que cada tecnología tiene una característica, eso sí. Y hay que entender esa característica porque eso y diferencia cómo algunos son más centralizados, otros están más cercanos a las personas, otros más lejanos. Entonces, eso sí que es importante, que hay que entender las características distintas de la tecnología, porque eso se expresa distintas formas en el cual, por ejemplo, se puede democratizar, pueden ser usados de manera para las personas. Eso hay que entender, y eso es lógico, pero tiene que ir seguido con otro tipo de innovaciones, la social, etc. Y sobre si una innovación incremental puede ser transformativa, mira, yo creo que sí. Y aquí quizás dijo un comentario sobre antes con respecto a la sueca, si uno cae en modos incrementales. Sí, pero aquí hay que entender de que la innovación transformativa viene de distintas formas de pensar en innovación. Entonces, por ejemplo, Johan hablaba de reglas, ¿no? Entonces, si tú tienes una innovación tecnológicamente incremental, pero que puede, por la forma en que se introduce, puede ser abrir procesos de democracia, puede ser apropiada a las personas. Hay muchas tecnologías que parecen muy pequeñas, pero que pueden ser muy transformativas para las personas, en el sentido que, por ejemplo, reduce la dependencia de algunas empresas grandes, por ejemplo, que les permite hacer ciertos, abre espacios para hacer cambios. Entonces, sí lo puede hacer. Puede crear, abrir paso a reglas, cambio de reglas. Entonces, sí lo puede hacer, pero no implica, no es automático. También hay tecnologías que son tecnológicamente disruptivas, pero que no son transformativas, ¿ya? Porque si se sigue pensando, por ejemplo, si una empresa de petróleo cambia a producir plásticos, es transformativo en un sentido tecnológico, disruptivo en un sentido tecnológico, porque el base de conocimiento es totalmente distinto, pero no es transformativo en el sentido de lo que nosotros estamos hablando, que es un redireccionamiento hacia la sustentabilidad, ¿ya? O sea, esto tiene que ir acompañado, un cambio tecnológico tiene que ir acompañado con otras cosas, que es el significado, el direccionamiento hacia dónde va, se abre procesos, etc. Así que así es entendido por lo menos la innovación transformativa, y creo que es una noción mucho más rica de lo que es y completa de lo que entendemos como innovación tecnológica. Gràcies, Matías. Jordi, si em permets, t'afegeixo dues preguntes i llavors parles tu, Jordi. Vale. El David Fernández pregunta, bueno, comenta, o lo digo en castellano mejor, así lo entiende Matías, habla que la evaluación formativa comporta navegar con las expectativas de muchos actores y grupos de interés en relación a lo que es la definición de los resultados. Entonces, pregunta cómo se pueden gestionar estas múltiples expectativas. Alba Puigdomènech pregunta si en la evaluación de la I+D se tiene que haber participación ciudadana. Y después tenemos otros intervinientes como Joan Sansaloni que dicen que sí, que efectivamente pues, todos tenemos que estar implicados en la evaluación de las políticas. También la administración, aunque sea parte, tiene que estar implicada. Jordi. Sí. Déu-n'hi-do, eh? Em sembla que faré respostes llargues perquè així se'n preguntaran menys. En castellano o en català, ¿cómo lo hacemos esto? Pues Matías, si Matías tú... quiere entenderlo, puedes... Matías, hacer... ¿me entiendes sí. en catalán? No. No. Nada, en castellano. Sí, sí. La mitad. Catalán, mitad, si no. quieren hacerlo en catalán, hazlo en catalán. No, además que es que mi catalán es rápido, además. Que aún complica más el tema. Sí, yo creo que estas dos últimas preguntas sobre evaluación, sí, la primera es la mare dels ous, ¿no? Es la realmente difícil, ¿no? Entonces, aquí no hay una
piedra de toque que te solucione este problema. Es chocho que dice, hay que hablar, hay que tener procesos de consulta, talleres en que estas discusiones se lleven a cabo y que tengamos el debate. Al final sí que hay razón en una cosa, y esto nos va, ya no lo iremos encontrando, es que nosotros no tenemos en nuestros enfoques de talleres una técnica específica que nos lleve a solucionar, digamos, a cerrar el debate, si el debate no lo podemos, no se cierra de por sí. Otra que el agotamiento, ¿no? O sea, estaremos hablando aquí hasta que lleguemos a un cierto consenso, una cierta convergencia. T'estem perdent, Jordi. M'estàs perdent? Ara. Sí? No, sí. Això és la bateria del Bluetooth aquest i m'he passat tot el dia amb Zoom i a mà i m'està fotent la bateria. Hombre, hay debates en nuestras comunidades y hay visiones diferentes de cómo uno implementa estas actividades. Por ejemplo, Johan Schott, es muy reacio a incluir los incumbents en los procesos de discusión, precisamente porque hay el temor de que lo capitalicen, lo coopten y se lo apropien, porque hay diferencias de poder. En otros contextos, por ejemplo, lo que está intentando hacer Vinova en la aplicación de misiones, la filosofía que tiene la persona que está experimentando esto es precisamente la contraria, de que los incumbents, los grupos que ahora controlan, tienen el poder en distribución, por ejemplo, en supermercados, tienen que estar presentes en la definición de estas políticas, porque si no, no podrán llevarse a cabo. Y es un tema de debate. Y son visiones muy diferentes que, curiosamente, usan el mismo lenguaje, pero no el mismo modelo. El modelo de inclusión no significa que absolutamente todo el mundo participe en este proceso. Hay una selección de aquellos que tienen una visión de cambio que es la necesaria para llegar a los objetivos de política que se está planteando como en la comunidad de referencia en la que participamos. Pero sí, es thin ice, o sea, aquí es un mundo difícil y difícil de compaginar y con contradicciones que nos pueden surgir cuando menos nos lo esperamos, ¿no? ¿Somos democráticos o no somos democráticos? Pues bueno, hay toda una tradición de pensamiento en Sprue, por ejemplo, que se refiere a estos temas. Mi propia paradoja es de que yo, de hecho, vengo más de un mundo tecnócrata, o sea, que estoy aprendiendo rápidamente, o intento aprender al menos rápidamente todo este tipo de problemática. ¿La evaluación de la I+D tiene que tener participación ciudadana? Depende de para qué se hace y con qué objetivos, claro. Si yo quiero una evaluación de la I+D en que estoy pensando en su valor, en el valor social de aquello que me genera la I+D, me es difícil pensar de un proceso de evaluación correcta en que no tengan participación los afectados por estos desarrollos. Si mi evaluación de la I+D está definida por unos objetivos mucho más específicos, como puede ser pues, el incremento de conocimiento científico reconocido internacionalmente, entonces ya me sirven las citas. Y la cuestión es para qué la hago, y depende del objetivo y depende del objetivo de la política. Vale, y la participación de la ciudad. Vale, hemos hecho todo. Vamos a ver, vale. Siguientes preguntas, y ya con esto casi tendríamos que ir acabando. A ver, Ricard Benítez plantea cómo se puede promover que la administración pública tecnócrata pase a ser experimental, garantizando la seguridad jurídica que requieren todos los ciudadanos, que es como su derecho, ¿no? Xavier comenta que sí, como dice Matías, el principal motor de la innovación transformativa debe ser la sociedad civil organizada, que esta es la clave. Si la sociedad civil está organizada, pues esto ya conlleva una legitimación, se entiende, ¿no?
Adrià plantea el tema de los incumbents o agentes que bloquean la transformación. Y aquí una pregunta muy concreta sería si podéis recomendar algún estudio que analice el papel de estos agentes que bloquean la transformación. Y Roberto Parras habla de la reticencia de la academia a participar en experimentos que muchas veces pues, ven como que estos experimentos que se impulsan desde la sociedad civil son como poco rigurosos y que no son serios. Entonces, ¿qué experiencia tenéis con esto? Yo creo que esto sería el siguiente bloque de preguntas. Matías, si quieres. ¿Quieres que yo parta? Preguntas muy, muy interesantes. A ver, los incumbents. Sí, es un tema muy interesante. Y la razón por la cual lo planteo es porque la teoría de innovación transformativa, así la entiendo yo por lo menos, la perspectiva multinivel, etcétera, entiende la transformación como una relación entre estos nichos, es decir, actividades de no es solamente sociedad civil, es una alianza entre sectores de sociedad civil, académicos, trabajando con actores del régimen. Entonces, esto es algo interesante, porque lo que ve entonces es gente como Tatiana, por ejemplo, que uno puede decir, Tatiana, tú eres del régimen, porque tú estás en la política pública, pero de alguna manera están abiertos a hacer algunos cambios. Entonces, y de hecho, ha sido así siempre, que este proceso de transformación se da cuando actores del régimen se dan cuenta de que la situación actual no puede seguir o que no está funcionando bien y que dan un espacio para que estos nichos puedan trabajar. Y si no fuese eso, no habría política de innovación transformativa, porque la política viene de alguna manera de actores del régimen. Entonces, los conceptos de nutrir, de brindar, de empoderar, legitimar, asume de que ciertos actores pueden abrir espacio. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Porque hay situaciones, hay distintos regímenes, ¿no? Y hay algunos que son más abiertos y flexibles, hay unos sumamente cerrados por intereses encontrados, algunas empresas grandes, etcétera, donde es muy difícil crear y se crea un bloque para poder hacer ese proceso. Y es por eso justamente que las transiciones toman tiempo. Si no, serían mucho más rápido. Se tienden a dar porque eventualmente lo que pasa es que estos regímenes comienzan a funcionar mal. Yo tuve un estudiante doctoral que estaba estudiando, Blanche, una sudafricana que está estudiando el sistema energético de Sudáfrica. Ahí hay un régimen históricamente sumamente cerrado, un complejo donde gente de gobierno, sindicatos, empresas grandes, están totalmente cerradas a un sistema no renovable. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay apagones. Hay presión del landscape de arriba con respecto a los ODS. La gente ya está cansada de esta situación, entonces hay presión social y de alguna manera u otra ese régimen comienza a caerse. Entonces, bueno, ella hizo un estudio, alguien preguntó si creo que se habrían más estudios, el estudio de Blanche fue muy interesante, de cómo, no tengo tiempo de explicar ahora, pero esa evolución se da, ¿ya? Entonces, pero como dijo Jordi, etcétera, a veces no se puede introducir a los actores que están ahí, a los incumbents, porque si están obsesionados con sabotear el proceso, entonces uno tiene que trabajar con los que están afuera. Es una estrategia de cambio que uno tiene que adoptar y ser flexible a eso. La academia. Interesante el tema. Yo creo que nosotros nos estamos quebrando mucho la... No en SPRU, porque ahí no está el problema, pero los sistemas académicos a veces son muy tercos. Acá yo tengo una discusión con una colega mía, con Sandra Boni, que dice que, y tiene razón, que a veces las universidades pueden hacer espacios de experimentación, porque tú puedes crear ahí reglas distintas, no está fuera, pero también las universidades, especialmente las jerarquías de las universidades, pero también los académicos, reflejan
los prejuicios y los pensamientos y las reglas del régimen, ¿no? Entonces, yo no digo que son ni uno ni lo otro, ¿ya? Depende de la pelea que se pueda dar. Depende de cómo, si los procesos son más democráticos, depende si actores se dan cuenta, pero muchas veces las universidades funcionan como cualquier otro actor del régimen donde hay que convencer, y hay que dar esa discusión. Potencialmente creo que puede ser, hay toda una tradición de estudios, especialmente en América Latina, quizás en España, sobre cómo las universidades pueden poner sus laboratorios a disposición de su comunidad, de los living labs, para, digamos, atraer a la sociedad civil, los fab labs, donde la gente puede experimentar. O sea, potencialmente lo puede hacer, y pueden ser un lugar. No es que la universidad lidere esa transición, ahí tengo otra pelea con algunos colegas. La universidad puede facilitarlo, pero eso, lo puede facilitar, y los académicos pueden jugar un papel muy importante porque tienen una posición privilegiada de tiempo para estudiar estos cambios. Pero tiene que ser en alianza con la sociedad más allá, si no sería una exageración del poder que tiene la universidad. Micrófono, Tatiana. You are muted. Sí. No, ya para acabar la última intervención, y solo que se me había pasado un comentario de Josep Ramon Mòdol, que hablaba de que las prácticas actuales son muy poco transformadoras, y por ejemplo habla que muchas veces se da lo contrario, ¿no? Hablaba de grandes empresas que, por ejemplo, compran grandes terrenos agrarios para hacer plantas fotovoltaicas, porque ahora lo que se tiene que hacer es energía renovable. De que si va en contra de la propia transformación. Bueno, era un poco esta reflexión, que no siempre se va hacia adelante, sino que a veces, pensando ir hacia adelante, se va hacia atrás. Era... Jordi, susplau. Sí. No, quedaba la difícil pregunta de garantizar la seguridad jurídica. Claro, y es que yo no soy abogado, ¿no? Pero claro, a mí... Por eso te la dejé a ti, Jordi. Sí, claro. Yo lo que pregunté es unpack it, ¿no? Exactamente qué aspectos de la seguridad jurídica se consideran importantes, centrales, cruciales. ¿Qué es lo que quiere decir el término? Si el término quiere decir, pues, de que el dinero se distribuya de la forma que sea, socialmente eficiente, efectiva, y que no se lo queden los cuatro amigos que resulta que están en el proyecto de innovación transformativa, nadie los evalúa, nadie dice nada, y aquí pues se montan una fiesta, si es esto. Entonces el problema es, si nosotros solo tenemos evaluación formativa que la hacemos con los stakeholders, que son precisamente los que están tomando la fiesta, entonces ¿cómo cortamos esto? ¿No? Y ahora me está tocando el teléfono, que es un problemazo, pero bueno, lo ignoramos el teléfono. Claro, yo creo que, como he dicho, tiene que haber una evaluación sumativa de cierto tipo. Hay que contrastar los resultados que se han tomado de una serie de proyectos a largo plazo y ver cómo se distribuyen los recursos. Pero yo creo que creo que el problema en sociedades como la nuestra es que la respuesta a esta pregunta de garantizar la seguridad jurídica se ha tomado siempre con un aspecto garantista y de auditoría. O sea, yo garantizo la seguridad jurídica con procesos específicos que me definen en detalle qué es lo que puedo o no puedo hacer, cómo se tiene que hacer, qué se tiene que hacer y qué objetivos. Claro, en un proceso, esto está probablemente bien para gestionar el sistema de correos en el siglo XIX, pero para sociedades complejas con cambios rapidísimos, uno no tiene un encaje para poder hacer esto sin que la efectividad del sistema se me rompa completamente. Entonces, ¿cómo yo impulso un sistema de un cierto control y al mismo tiempo formativo? Pues yo creo con la publicidad un poco y la transparencia, las cosas que se hacen en estos entornos
tienen que ser más públicos. Hay que publicar lo que se hace, hay que publicar los resultados del trabajo, hay que tener reuniones abiertas, hay que ser abierto a la discusión y al debate público de las actividades. Lo curioso del sistema garantista es que el sistema garantista, porque te impone controles muy específicos, normalmente lo que hace es al contrario, te cierra la actividad. Porque claro, como me ponen tantos límites, pues entonces igual es que yo meto la pata en algún sitio. Entonces, manera de que no se me vea, pues yo lo hago todo en mi casa sin hacer demasiada publicidad de lo que estoy haciendo o de cómo lo estoy haciendo. Y tenemos sistema, por ejemplo, no sé, incluso uno puede pensar sistema universitario, sistema científico español, bastante cerrado, muy garantista, muchos controles, pero no hay una posición muy abierta de los resultados. Y, por ejemplo, me sorprende de que se contraten evaluaciones y por el sector público y estas evaluaciones no se hagan públicas. Y esto sí que me sorprende. Y no es que se hagan públicas por una cuestión de auditoría, es que es dinero público, es un estudio, pues es bueno que los resultados sean públicos. Entonces, claro, al auditor esto no le preocupa demasiado. Al auditor le preocupa que se haya hecho el tender de la forma correcta y que son 30.000 euros, haya habido 3 participantes. Y a mí esto, ¿qué seguridad jurídica me está dando? Ahora bien, si la persona que ha ganado este proyecto de evaluación resulta que ha hecho un estudio que es malísimo y este estudio es público, entonces más adelante habrán sistemas de control de que quizás a esta persona o a esta compañía va a ser más difícil que den contratos nuevos porque estará muy claramente expuesto a la calidad de su trabajo. Si yo me guardo el trabajo en un cajón, pero luego hago un sistema garantista de contratación, yo no creo que obtenga ninguna seguridad jurídica. Entonces, pregunta, respuesta probablemente no del todo convincente y muy larga, una pregunta muy, muy específica, pero es que la pregunta se abstrae y necesita definirse en detalle. Muy clara la respuesta, muy clara. Bueno, pues con esto daríamos por cerrado. Mira, son 6:03, o sea, está muy bien porque en 3 horas, solo 3 minutos de retraso, es fantástico. Así que solo agradecer a todos los ponentes, a todos los panelistas, a la moderadora, a los participantes que han hecho tantas preguntas y tan interesantes todas ellas, que nos lo han puesto fácil, a los speakers. Pues muchas gràcies a tots. Sí, pots connectar la càmera, Elisabeta, si vols. Res, agrair-vos a tots la vostra participació. Dir que a Catalunya estem treballant amb l'enfoc de polítiques d'innovació transformativa, que volem seguir treballant en aquest sentit i, per tant, esperamos col·laborar con vosotros y veros más veces porque realmente es muy interesante todo este enfoque de política de innovación transformativa y tenemos que aprender mucho y tenemos que ver cómo aplicamos, si no bien todo, porque tampoco, como decía Jaume Sió, que es subdirector en el Departamento de Agricultura, la administración es un transatlántico y si lo haces virar demasiado deprisa, te hundes. Entonces, transformativo sí, pero tampoco sin exagerar, porque tenemos lo que tenemos. Bueno, moltes gràcies a tots, de veritat. I gràcies, Tatiana. Gràcies a tots. Muchas gracias a todos. Gracias. Un placer. Adiós. 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 Gracias. Gracias a tothom.